Buenas noches, continente americano. Ya estamos aquí en las noches de Meetup de GNU Linux Latino. Y esta noche lo pueden ver, tenemos casa llena. Hoy sí está con nosotros Yair. Un aplauso, por favor, bravo. Aquí estamos, Luber. Se nos hace que Yair esté, porque la semana pasada. ¿Dónde te perdiste, Yair? Andaba perdido, andaba de parranda. Ok, no estabas en el plantón, ¿verdad? Ahí en. No. Pasé por ahí, pero no estaba por ahí. Ah, ok, eso me da mucho gusto saberlo. La verdad es que ya pensaba que eras de esos neoliberales o fifís. No vaya a ser la de malas, y mejor pregunto. Muy bien, buenas noches, Yair, y buenas noches a todos ustedes que nos ven en este, el 17º Meetup de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Luber. ¿Cuál es tu nombre, joven Yair? Mi nombre es Yair, y este es el 17º Meetup de GNU Linux Latino. Hoy tendremos a Diego Hernández, y tendremos el tema de laboratorio de desarrollo con software libre. Muy interesante. Es correcto, Yair, así es, y gracias a ustedes hemos llegado hasta estas ya 17 semanas trabajando en el programa. Nos la hemos pasado bastante bien, y esperamos sobre todo que ustedes también estén disfrutando el programa, como nosotros lo hacemos todos los martes. Les recordamos, aquí en la parte de abajo van a empezar a aparecer nuestras redes sociales para que nos escriban, nos sigan, por ahí pueden pedir el teléfono de Yair, para que pasando el COVID se vayan a tomar un café con él. Unas chelas. O unas chelas, mejor, sí, totalmente de acuerdo, Yair. Y buenas noches también a todos los que nos ven fuera del país, todo el continente americano. Estamos queriendo llegar a Europa y sabemos que por ustedes lo vamos a lograr, así que vamos por esta plática, el 17º Meetup de GNU Linux Latino, con Diego Hernández, @Dieg0XO, con el tema. ¿Cuál es el tema, Yair? El tema será laboratorio de desarrollo con software libre. Excelente. Y pues bien, vamos a dar un caluroso aplauso a Diego, que hoy está con nosotros. Hola, Diego, buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Qué onda? Muchas gracias, bien, todo bien por acá, con algo de frío. Ya ves que estos días ha estado haciendo un poco de frío, pero pues aquí andamos igual, todo desde casa, todos bien resguardados, ya con la barba de unos 2 mesecitos, pues ya, es barba de Linuxero Junior, pues ya iba, ¿no? Todo bien. Esta lleva 6 meses, imagínate. Esta lleva 3. ¿Tres días o 3 semanas, o 3 meses, Yair? 3 meses. 3 meses, es que ustedes sí son, ¿cómo está? De barba, yo no, todavía no. Somos de la vieja escuela de Richard Stallman. Es andale, correcto. Exactamente. Linuxero sin barba no es Linuxero. Así tengas poquita, no importa. Ya me iba a ir del programa, como lo hizo Alfredo. No. Pues bueno, qué bueno. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación esta noche al 17º Meetup de GNU Linux Latino. Y pues bienvenido a esta tu casa. Las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Diego. Adelante, podemos comenzar. Que la gente está más que emocionada por esta plática tan interesante. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, obviamente agradecerte por el espacio, porque pues obviamente es un espacio en donde han figurado bastantes pesos pesados, ¿no? Bastante pesos pesados desde el mismo Rollman, Rolando Cedillo, el Mai, por ahí Alex Callejas, que seguramente por ahí me debe estar escuchando, que ya andaba ansioso por escuchar la plática, aunque jueguen los Lakers, me tiene que ver. Y pues bueno, muchos otros que has tenido en el programa, ¿no? Entonces, pues también agradecerte por la oportunidad de que enseñar un poquito más, un poco más de, a lo mejor un poquito más de bajo nivel. Como bien lo hemos estado diciendo en redes sociales, en el Telegram, pues me considero también un aprendiz, a final de cuentas. He estado aprendiendo conforme pasa el tiempo.
Y pues el tema que traigo hoy pues es esto, ¿no? Laboratorio de pruebas con software libre. Obviamente también durante el tiempo de encierro, de la pandemia y todo, pues creo que ha sido bastante el hecho de estar aprendiendo cosas, ¿no? El hecho de estarle picando, de estarle moviendo, de estar investigando, de estar leyendo, eso creo que es una de las cosas que también he dado gracias al mugre COVID. Por esto, ¿no? Porque nos, me ha permitido también, pues, estudiar y aprender más cosas. Entonces, bueno, yo soy Diego y, bueno, es mi Twitter, mi Telegram, por si me quieren seguir, agregar. Y, pues, bueno, ¿quién soy yo? Pues, esa es una breve, un breve resumen, es así como está en mi LinkedIn. Realmente, lo que dice ahí es totalmente, soy yo, ¿no? Soy un entusiasta de la tecnología, me gusta mucho el software libre. Soy orgulloso egresado de la facultad de la UNAM, de la FES Acatlán. Estudié matemáticas aplicadas y computación. Y pues bueno, igual desde ese entonces, pues igual un fiel seguidor del pingüino, por allá también haciendo cosillas en laboratorios, flisoles. Yo estuve bastante tiempo ahí encargado en la parte de andar moviendo toda la parte de los frisoles, de conocer gente, de llevar gente. Al final de cuentas, como siempre le hemos dicho, ¿no? Todo lo que es GNU Linux, pues es meramente comunidad. Entonces, pues, ¿de qué va esto? Como les comento, pues actualmente la tecnología pues va cambiando muchísimo, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimas, muchísimas cosas por aprender, muchísimas cosas encima, muchas plataformas, muchos lenguajes de programación, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, quiero empezar con esto, que hace poco lo vi en un tweet, que es como un diagrama de la Cloud Native. Entonces, si nos vamos a este link, pues es todo un mundo de cosas que nos podemos topar, ¿no? O sea, realmente hay infinidad de herramientas, ¿no? Que al final, pues yo creo, muchas personas nunca, yo creo, terminaríamos de aprenderlas, ¿no? Si bien a lo mejor podríamos aprender un poquito de esto, un poquito del otro. Pero pues a final de cuentas son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo compartí hace poco en Telegram y me comentaba este Charlie Román, que es el que lleva la comunidad de SysArmy México, que pues él sabe poquito de esto, poquito del otro, ¿no? Pero pues a final de cuentas vemos y son muchísimas, o sea, muchas herramientas. Entonces, la idea de mostrarles esto es, bueno, ok, ya sé que hay muchísimas cosas, es un mundo de aplicaciones, de soluciones, todo. Pero bueno, pues vamos a agarrar alguna y bueno, le voy a picar a esta, le voy a picar a la otra, pues a final de cuentas pues para aprender de todo un poco, ¿no? A lo mejor no hacernos experto en una, pero igual tener la noción, lo básico de qué es esto, para qué sirve el otro y todo esto, ¿no? Entonces, mostrar esto como forma de la idea de tener un laboratorio. Entonces, este tweet yo lo tengo fijado en mi cuenta de Twitter, ¿no? Siempre hago burla de esto porque es como que el sysadmin que me dice que no me preocupe por nada, pues hago un buen, ¿no? O sea, es el clásico sysadmin que me dice, no, pues mira, tú puedes aventarte esto, tú puedes hacer esto, pero no te preocupes, poco a poco lo vas a ir aprendiendo. Pues sí, güey, pero, pues, o sea, pues muchas veces así como que, no, pues yo también lo quiero aprender, ¿no? Yo también quiero saber eso. Entonces, pues ahí tenemos al Joker a la izquierda y pues se me fue su nombre, que es el de vecinos, ¿no? ¿Cómo? César Bono o Frankie. Exacto, el Frankie Rivers, ¿no? Entonces soy yo este, ¿no? El sysadmin, así como que, pues, soy junior, estoy aprendiendo todavía, ¿no? O sea, sí me enfrento a los trancazos, pero pues bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué quiero llegar en un futuro? Pues, hacer este, ¿no? Entonces, y a final de cuentas, pues todo esto también pongo aquí lo de comunidad, porque
se trata de esto, ¿no? Se trata de compartir canales como los tuyos, como el GNU Linux, promueven eso, la idea de compartir conocimiento, de que si yo sé algo, pues no me lo guardo, lo comparto y todo eso. Entonces, creo que esta parte pues es muy importante, ¿no? La parte de compartir y todo esto, pues hace también que la comunidad sea más grande y a final de cuentas, pues todos aprendamos. Y pues nada, nos quedemos, ¿no? Porque al final, creo, bueno, en mi caso, por ejemplo, te comento yo, pues realmente de muchas de las cosas que he aprendido, realmente han sido, pues, las he aprendido solo. Con trancazos de que me tropiezo, de que ya rompí algo, ya no sirve esto, aquello y lo otro, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, bueno, también por la parte de la comunidad, ¿no? De que en algún mito o algo dicen, no, ¿sabes qué? Esta herramienta o algo así, pues bueno, lo checas, lees y algo, ah, bueno, está interesante, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues creo que todo es comunidad. Y bueno, ¿de qué trata esto? Igual, a mí me gusta igual mucho la parte de, ando metido ahí en Reddit, y hay un subreddit, pues, bastante interesante, que es el rhomlab, y pues bueno, aquí pues muchas personas suben sus setups de sus laboratorios de caseros y todo, pero bueno, pues obviamente, pues digo, ya son otro, es otro nivel, ¿no? O sea, realmente ya son como tal servidores ya reales, de que a lo mejor los rescatan de algún lugar, de que ya alguna empresa los saca y todo, pero pues bueno, o sea, realmente son ya servidores, reales, ya se los llevan a su casa y todo. Y pues bueno, yo en un momento yo quise, bueno, quiero, mi idea es hacer eso, es tener eso, ¿no? Pero pues obviamente digo, es una buena lana, ¿no? Entonces, la idea de presentarles esto es que con muy poquito se puede hacer grandes cosas, ¿no? Igual, personas como hay otra persona como Miguel Barajas, a él igual o realmente es otro máster, GNU Owner, que igual estaría chido que algún día creo que no sé si lo hayas también tenido en tu canal, pero igual estaría chido que pudiera venir por acá. Igual es de máster de másters. Pues igual digo, o sea, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Que tiene sus laboratorios, sus cosas con Cisco, o sea, ya, o sea, un mundo de cosas, ¿no? Entonces, la idea de presentarles esto es que con muy poquito se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ahí está el link, el Reddit, el subreddit, rhomlab. Entonces, y pues obviamente esto, pues esto como para qué, ¿no? Pues como les decía, es practicar poco y vamos a aprender pues muy rápido, ¿no? Entonces, de poquito en poquito, entre picándole y picándole aquí, moviéndole y todo, pues al final de cuentas se logran muchas cosas, ¿no? Entonces, en mi experiencia es lo que yo les puedo comentar. Yo llevo, no sé, alrededor de unos, a lo mejor igual, a lo mejor exagero, a lo mejor de 8 años usando Linux. Todavía era de los que yo llegué a pedir discos, me llegaban los discos por paquetería y todo eso, me llegaban así, llegué a pedir por ahí un de los Solaris, Open Solaris, todavía los pedí, se me olvidó sacarlos ahorita, pero sí los tengo ahí. Entonces, pues a final de cuentas es un aprendizaje que pues es continuo, ¿no? Y siempre uno debe de estar así aprendiendo. Buscando la forma de tener la habilidad para hacer las cosas, de buscar por uno mismo, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. El buscar por uno mismo es algo que pues siempre nos va a ayudar muchísimo, y más estando también ya en un entorno laboral, porque a lo mejor si algo se cae, no sabes qué hacer o algo, pues rápido, o sea, un googlazo, ¿sabes qué? Pues búscate el error, a ver qué es lo que pasa, ya, y eso, pues ya ves qué onda, ¿no? Y eso es muchas, muchas veces lo que yo me he topado en muchas comunidades, de que hay muchas personas, muchos chavitos que
todo lo quieren a lo mejor fácil, por así decirlo, ¿no? Muchas veces te avientan la pregunta, oye, ¿cómo actualizo un paquete? ¿O cómo instalo un paquete? Ok, va, eso es válido, ¿no? O sea, al final de cuentas, todas las preguntas, como siempre lo he dicho, no hay pregunta tonta. Hay como dicen, no hay pregunta tonta, hay tontos con la pregunta. Entonces, la idea de a lo mejor buscar por uno mismo, creo que eso es bastante, bastante importante, ¿no? Porque al final, en un futuro, pues uno se va haciendo, uno va aprendiendo por uno mismo y encuentra las cosas, ¿no? Y en internet, pues al final de cuentas está todo, ¿no? Ya todo está documentado. Entonces, esta plática va a estar dividida en tres partes. Voy a presentar la parte de Google Cloud, de unas cosas que hice con unas Raspberries, y ya lo último es la parte de Proxmox. Entonces, la parte de Google Cloud, aquí me faltó poner una parte de Oracle también, que me ofrece, bueno, a todos nos ofrece una parte gratuita, aunque no lo crean, Oracle ofrece cosas gratuitas, bueno, en esta parte de su nube. Son instancias muy, muy, muy pequeñas, pero bueno, están ahí, las puedes aventar, te dan una IP pública y todo, y son bastante, pues bastante útiles, ¿no? Igual Google Cloud, ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Y pues bueno, esas van a ser las tres cosas que voy a estar hablando. Yo tengo dos Raspberries, son una Pi 3B, o sea, realmente son muy chiquitas, son muy pequeñitas, cada una tiene 1 giga. Entonces, realmente para lo que las utilizo, pues no necesito más. En algún momento he querido montar como un clúster de igual de Raspberries. Digo, obviamente, ¿para qué? No sé, ¿no? Pero digo, o sea, la idea es para como dice Chavero, ¿no? ¿Para qué lo, por qué, por qué lo, como decía, por qué los perros se pueden lamer ahí? Pues porque puede, ¿no? Entonces, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Pues porque puedo, ¿no? Y porque para ver cómo funciona, cómo se comunican los clústeres, bueno, los dispositivos y todo, ¿no? Entonces, esas son las dos que tengo ahorita, y ahorita también les voy a enseñar de qué van estas dos Raspberries. Y pues mi esquemita, pues más o menos como lo que tengo en mi casa, es esto. Les pongo acá esto. Más o menos es esto, ¿no? Yo tengo aquí mi router Arris, que es el de mi internet. Y por acá, pues yo tengo acá mis dos Raspberries, ¿no? Que es Abril y Frida, que es, bueno, les puse así porque se llaman mis dos mascotas, mis perras. Entonces, en una yo tengo estos servicios, ¿sale? Y una de ellas, que es esta, yo la tengo conectada a dos instancias, que es la instancia de la tengo en Google Cloud y otra instancia de Oracle, ¿sale? Un poco, ahorita más adelante que pasemos con la parte de las Raspberries, les voy a enseñar cómo están conectadas. ¿Esto para qué? Para que yo en cualquier parte que yo esté, en cualquier parte del mundo, yo pueda alcanzar mi Raspberry sin ningún problema. Ajá. Por otro lado, tengo esta otra, que, bueno, aquí no sé por qué, no, son dos IPs diferentes, pero bueno, aquí la regué. Esta RAS usa un sistema, puse aquí un pequeño monitoreo que se llama LibreNMS. Ajá. Y este monitoreo utiliza el protocolo de SNMP para estar monitoreando los diferentes servicios que tiene esta RASP, ¿sale? Entonces, estas dos están, digámoslo, esta monitorea esta y se monitorea así misma. Ahorita lo vamos a ver ya más visual, ¿sale? Por otro lado, pues bueno, aquí tengo mi lab, mi personal y otros dos equipos que tengo, ¿no? Y esta parte es el Proxmox, que es una cajita, realmente pues es una máquina de escritorio, o sea, súper sencilla,
no tiene más de 8 gigas de RAM, es un Phenom de los, pues sí, se puede decir que es viejito, es un Phenom con, creo que tiene 3 núcleos, me parece, y una tarjeta de red. Entonces, aquí tengo la tarjeta de red y tengo y dos puentes, ¿sale? Dos bridges. Y en este Proxmox, igual, les voy a explicar más o menos qué es Proxmox. En este Proxmox yo lo que tengo son máquinas virtuales, ¿sale? Tengo máquinas virtuales y tengo contenedores corriendo aquí. Y obviamente todo esto está aislado de mi red, ¿sale? Entonces aquí tengo varias cosas que ahorita vamos a ir viendo. Entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar con la parte del Oracle. En esa parte, pues igual, nosotros podemos loguearnos con nuestra cuenta. Podemos tener una cuenta del Oracle Cloud. Y el mismo Oracle nos va a dar instancias gratuitas. Son como las de Amazon, las free tier de Amazon. La diferencia aquí es que o sea, no sé realmente, por alguna extraña razón, estas instancias, o sea, yo por ejemplo llevo con estas instancias ya, hace rato las estaba viendo y ya voy a cumplir como 200 y tantos días, ¿sale? Entonces yo aquí tengo mis instancias corriendo. Junto con otro amigo, él tiene otras dos instancias que igual las tiene en Oracle, ¿sale? Yo tengo un dominio que se llama diegogo.net. Ajá. Ese dominio, ese justamente ese dominio yo me lo gané en un FliSol que hubo en la FES Aragón. Me gané ese dominio y pues ya me lo gané, estaba en domain.com. Lo dejé ahí un buen rato y ya después ya no le hice nada, ¿no? Pero pues ya después que empecé con las cosas de, o sea, meterme, cosas de administración de sistemas y todo eso, pues decidí usar el dominio para poder montar un DNS, ¿sale? Entonces, yo ahorita en donde estoy, es una instancia de Oracle, ¿sale? Esta es la IP de Oracle y este de DiegoGo, este es mi DNS. Yo aquí tengo corriendo un. Aquí tengo mis zonas. Y aquí tengo todas mis zonas cargadas, ¿no? Mis registros, el DNS ya los tengo aquí. ¿Sale? Entonces, todo esto, pues es real. O sea, todo esto, si ustedes acceden a cualquiera de estas, web 1, web 2, web 3, todo esto existe. Todo esto es real. Ajá. Si yo me voy para acá. Todo esto existe. Ajá. Ahorita les muestro qué es esto. Web 2. Todo esto existe, ¿sale? Entonces, ¿esto por qué es? Pues eso es obviamente gracias al DNS que yo tengo corriendo aquí, al NAME, ¿sale? Entonces, ¿a qué voy con esto? La idea de tener mi propio dominio y mi propio DNS, pues obviamente es para, en primera, pues para jugar con él, ¿no? Para aprender cómo se administra un DNS, cómo se meten los registros, cómo se cambia el serial, porque igual al principio yo no tenía ni idea de cómo era esto, ¿no? De que cada vez que se hacía un cambio, o sea, tenía que cambiar el serial para que los cambios surgieran, efecto a los cambios y replicaran las cosas, ¿no? Entonces, si yo, no sé, por ejemplo, aquí, estas partes de aquí,
Yo tengo la Raspberry, yo la tengo apuntando hacia estas IPs. ¿Sale? Y estas IPs obviamente pues son públicas, ¿no? Y entonces ahora vámonos a... ahorita nada más les quería enseñar esta parte del DNS de Oracle. Aquí yo nada más tengo ahorita el DNS de Oracle. ¿Sale? Ahora, esta parte de aquí, por ejemplo, del Júpiter, esa es otra instancia. Igual, estamos en un Oracle. ¿Sale? ¿Y qué pasa si hago esto? Yo tengo aquí una interfaz que es un Tuncero. Ajá. Entonces, si yo por ejemplo me conecto a esta parte, ¿a dónde me fui? Estoy en abril, estoy en mi Raspberry, ¿sale? Aquí lo que hice es dar un salto a la Raspberry. Y si yo hago un igual un IPA, aquí se ve que esta IP corresponde al segmento de mi casa. Ajá. Entonces, si yo, por ejemplo, yo le hago un ping a la RASP. ¿Ok? Esta RASPI es la Raspberry de aquí de mi casa. ¿Sale? Y de este lado, acá arriba, yo salté del Oracle a la Raspberry, ¿sale? La idea de hacer esto es de igual forma, igual obviamente, pues bueno, saber cómo poder poner, muchas veces, por ejemplo, en mi trabajo, pues los únicos puertos que a los que yo puedo acceder, pues únicamente es el web, ¿no? El HTTP y el HTTP es el 80 y el 443. Pero muchas veces, por X cosas, tengo que hacer consultas externas, ¿no? Tengo que hacer consultas para X lugar, pero lo tengo que hacer fuera de la red. Entonces yo lo que hago es me conecto a mi RAS y desde ahí pues ya hago las peticiones o hago lo que tenga que hacer, pero estoy afuera de la red del trabajo, ¿no? Entonces la idea de hacer esto es exponer la Raspberry por otro puerto. Entonces, yo estando en el trabajo, obviamente, pues bueno, existen firewalls y todo eso, ¿no? Yo puedo, digámoslo, burlar ese firewall y en lugar de conectarme por el 22, yo me conecto por el 443, ¿no? ¿Esto cómo se logra? Pues bueno, aquí un amigo que tengo me ayudó a crear unas reglas de firewall, ¿no? Digo, esto sí, ya aquí, igual de esta parte la he estado estudiando. No soy el más pro en IP tables, pero bueno, todo esto son reglas de IP tables que lo que hacen es, cuando hay una petición al 443 en este caso del dominio pi.diegogo.net, lo que hace IP Tables es cualquier petición que llegue por el 443, reenvíala al túnel de la VPN, que en este caso reenvía todo tu tráfico, reenvía el tráfico que te llegue por el 443, reenvíalo por el túnel y mándalo a la IP 10.8 punto 0, punto 2. Ajá, porque la punto 2 es la Raspberry. Ajá. Entonces, yo estando en cualquier lugar del mundo, aunque digámoslo, esté bloqueado el cualquier puerto 22, en muchos lugares, si no es que en todos, pues siempre está abierto el 80 y el 443. Entonces, yo puedo conectarme a mi Raspberry sin ningún problema, haciendo esto. Obviamente ya es poniendo reglas de IP tables, redirects,
creando reglas de NAT y todo eso, ¿no? Entonces, eso ya es un poquito así como que más avanzadillo. Él me apoyó, él me echó la mano para poner esas reglas y crear ahí todo el tráfico, ¿no? Más de todas las rutas, perdón. Todas las rutas, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues más o menos está toda la parte del ruteo. Entonces, es esa parte, ¿no? Cuando me llegan las peticiones, ¿yo para dónde las voy a mandar? Esa es la idea de tener aquí ahorita mi instancia en Oracle. Y lo importante aquí es que como me ofrecen una IP pública, pues yo no tengo problemas, ¿no? Anteriormente yo estaba con otra compañía, con otra compañía de internet que sí te ofrece una IP pública, ¿no? Y no estás atrás de un NAT. En este caso, bueno, pues es Telmex, ¿no? Que es la que te ofrece una IP pública, que es dinámica, pero no importa. O sea, que puedes poner ahí un servicio como el DIN DNS y te puedes conectar sin ningún problema. Yo antes la tenía así, pero me cambié de proveedor y, por ejemplo, en este caso, Easy te ofrece, no te da una IP pública, estás detrás de un NAT. Entonces, para poder exponer la Raspberry, yo lo que tengo que hacer, pues es hacerlo de esta forma, mediante una VPN que esté conectada a una instancia que sí tiene una IP pública. ¿Sale? Entonces, esto con la parte de Oracle y de la nube de Oracle. Como les digo, esta parte de la nube de Oracle, pues igual, o sea, es gratuita. Se tiene que registrar una tarjeta de crédito, pero es como que para que si en un momento tú te quieres subir actualizar las cosas y quieres usar más cosas de ellos, ¿no? De Oracle. En lo personal está como que muy, muy extraña su panel. Luego hay cosas como que sí cuesta trabajo buscar, pero digo, de alguna forma, esto está chido porque pues, te ofrecen instancias gratis en la nube, y pues siempre las tienes ahí, ¿no? Por ejemplo, el DNS, fíjate, son 255 días y no he tenido mayor problema, o sea, ahí sigue. De esta otra, no sé cuántos días tenga. Mira, igual. O sea, ya van bastantes días. Y es una instancia muy, muy pequeña. O sea, y realmente para tener un servicio como el DNS o como la VPN, pues no ocupas más, ¿no? O sea, está bien. Entonces, ahora paso a la parte del Google Cloud. Esta parte del Google Cloud. Igual, te ofrecen créditos gratis, ¿sale? En este caso, por ejemplo, yo tengo, no sé si se alcance a ver. Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí se alcanza a ver perfecto. Yo, por ejemplo, tengo todavía estos de créditos, ¿no? O sea, todavía tengo 197 días. Ajá. Y anteriormente lo tenía con una, tengo dos cuentas de Google. Y me venció una, se vencieron los créditos de una y pues bueno, me pasé a la otra y sin problema, ¿no? Entonces así puedes estar, literal puedes estar jugando. Se te caduca en una, te pasas a otra y sin problema. Y lo mismo, aquí yo por ejemplo tengo estas cuatro instancias, ¿no? Bueno, esta está pagada, pero bueno, yo tengo estas cuatro aquí. Aquí. Yo lo que tengo es corriendo un Apache, un servidor web Apache, ¿sale? Ahora, yo, por ejemplo, voy a la parte de Apache y yo lo que también he estado, por ejemplo, estudiando y todo es, por ejemplo, hacer los redirects, ¿no? Por ejemplo, estas webs que les enseñé. Es un sitio real, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, vemos aquí. Y aquí obviamente yo tengo estas
Yo aquí tengo en mi registro, en mi DNS, yo tengo que web 1, web 2 y web 3 apuntan a la misma IP. ¿Sale? Y aquí lo vemos. Y pues es esta, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ¿cómo es esto, no? Porque, o sea, si es web 1, web 2 y web 3, ¿por qué apuntan a la misma IP? Aquí yo lo que tengo, que de igual forma es algo que yo creo es también básico, por ejemplo, para las cosas de sysadmin, administrar sistemas, administrar un Apache y todo eso, es toda la parte de los virtual hosts, los sitios, los site availables y todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que quise hacer aquí, más bien lo que hice, fue en este. Yo ahorita estoy aquí, ahorita estoy en la instancia de Google. ¿Sale? Entonces, yo tengo aquí corriendo, aunque Alex Calleja se enoje porque uso Docker y no Podman, pero pues bueno, aquí tengo. Tres contenedores de Docker corriendo, ¿sale? Y estos contenedores de Docker los tengo obviamente yo a propósito los puse en estos puertos, ¿sale? Si yo entro por la IP, por ejemplo, espero que no va a contestar. Ah, ok, pues sí, porque claro, porque no tengo el puerto 8081 abierto, claro, sí. Yo en esta instancia de Google, yo no tengo el puerto 8081 abierto. Ni el 82 ni el 83, yo no los tengo abiertos. Sin embargo, estas instancias están corriendo sobre ese puerto. Pero yo, ¿cómo estoy llegando a ellas? Si yo hago un wxc, no sé si sea así o al revés. Yo ahorita estoy dentro del contenedor, ¿sale? Y dentro de este contenedor está el index. Ajá, y el index tiene esto, que es el 8081, que lo está sirviendo a través de esta página web 1, ¿sale? Entonces, yo aquí lo que hice fue en la configuración de mi Apache. Yo aquí tengo web 1, web 2 y web 3. Ajá. Si yo me voy a web 1, yo aquí tengo una serie de configuraciones que lo que me están diciendo es, bueno, ok, ¿cuál es el server name? Es este. Le estoy poniendo un proxy para que haga un reverse proxy, un proxy reverso. Y aquí está la parte del proxy, ¿no? Que todo lo que vaya a esta web, a la web 1, se vaya hacia mi localhost 8081, que es donde yo tengo corriendo el contenedor con el contenedor de Apache en Docker, ¿sale? Y asimismo, yo tengo las otras dos webs, los otros dos sitios, perdón, que es web 2 y web 3. Ajá, entonces yo tengo aquí 8082 y acá 8083, ¿sale? Entonces, obviamente todo esto bueno, y aquí, por ejemplo, igual es la parte igual fundamental de un sysadmin, ¿no?
el saber poner certificados de seguridad con Let's Encrypt, ¿no? Entonces, igual, estas webs, estas URLs, estos sitios, pues tienen su certificado de Let's Encrypt, que por cierto, ayer estaba revisando y apenas ayer lo actualicé. Aquí está, ¿no? Se me venció justamente ayer. Sí, ayer se me venció. Entonces, ayer me di a la tarea de actualizarlo, ¿no? Entonces, es todo un tema aquí de hacer y deshacer, ¿no? Entonces, con muy pocos recursos, uno puede hacer, pues, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también tengo la parte de un Meet. Ahora que fue el que está lo del tema de la contingencia, me monté una plataforma de Jitsi. Ajá. Que como sabemos, pues Jitsi es una plataforma de como tipo Zoom, pero libre, ¿no? Zoom, pero chido, no espía. No, no es cierto. Pero bueno, esta parte de Jitsi, pues igual, yo la tengo montada en una instancia aquí, pues pequeña del mismo Google, ¿no? Y esta parte, por ejemplo, también me monté aquí un monitor. Que es cockpit. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, pues yo también puedo ver todo el tráfico que hay, cómo está, cómo se comporta la instancia, el uso del CPU, el uso de procesador de memoria. Puedo ver logs también aquí, puedo ver el storage, o sea, muchas cosas que puedo ver aquí, ¿no? Entonces, también esta parte, pues es para lo mismo, ¿no? O sea, este cockpit igual lo instalé, igual con su certificado, de igual forma, o sea, yo, por ejemplo, no sabía cómo poner el certificado del cockpit, porque cuando lo instalas, te plancha un certificado autofirmado. Entonces, pues igual vi la forma cómo se hace, cómo se pone y todo. Y pues bueno, aquí está el cockpit con su certificado, que igual es emitido por Let's Encrypt, ¿no? El que yo puse anteriormente. Y la última instancia que tengo es un monitor. Y este monitor yo puse aquí un Grafana, ajá, que de igual forma. Esta parte igual no tenía ni idea de cómo montarla, de cómo ponerlo, pero al final es como todo, ¿no? Como lo que te comentaba. Documentándote, viendo la misma documentación y todo, pues puedes poner lo que quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí, estoy monitoreando un, si no mal recuerdo, no sé qué es aquí. Por ejemplo, aquí estoy monitoreando el Apache, me parece. Sí. Entonces, por ejemplo, pues aquí vemos y tengo un monitor, ¿no? De mi servidor con Grafana, ¿no? Entonces, ya es otra cosa que, pues a final de cuentas, uno va aprendiendo, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, tengo junto con otro compañero, monitoreamos con Savix. Entonces, pues igual, son muchas cosas que uno va aprendiendo. Bueno, ok, en el trabajo, pues ya uso Savix, ¿no? Pero bueno, voy a ver cómo puedo usar Grafana, ¿no? Cómo puedo ponerle los Node Exporters al servidor que quiero monitorear, que funciona como un agente de Savix, más o menos, que es el que le está aventando la información a Grafana para que parse toda esta información y saque las gráficas y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De tener un laboratorio, en este caso, presentándolo en la nube, que nos ayuda porque
pues tenemos IPs públicas, ¿no? Entonces, desde el lugar en donde estemos, pues lo podemos consultar y lo podemos hacer. Entonces, aquí, ahorita concluyo esta parte en cuanto a nube de Oracle Cloud y de Google Cloud, y para pasar a la parte de las Raspberries. Y de igual forma, esta parte del Google Cloud nos ofrece créditos gratuitos. Incluso, por ejemplo, si son estudiantes en la parte de Amazon Web Services, hay una parte que se llama AWS Academy o algo, en donde tú, por ejemplo, te puedes loguear o mandas un correo con tu cuenta institucional. En ese caso, por ejemplo, en la FES, en la UNAM, nos daban créditos gratis de Amazon. Entonces, ahí obviamente uno puede ir jugando con las instancias y todo eso y con créditos que son gratis, ¿no? Entonces, y te va poniendo en la parte de arriba, pues, un marcador, ¿no? ¿Cuánto crédito vas consumiendo para que tú veas cómo vas usando esos créditos, ¿no? Entonces, pues ya cuando se me acaben mis 127, 197 días, pues ya todo esto, pues ya no va a existir, pero tengo la posibilidad de crear otra cuenta de Gmail y seguir aventando instancias y todo eso, ¿no? Entonces, esta sería la parte de nube y laboratorio, y un pequeño laboratorio con Google Cloud y con Oracle. Ok, perfecto, Diego, muy bien. Pues mira, justo han habido durante este bloque tan corto y al mismo tiempo tan largo, tenemos varias preguntas del público. Vamos con la primera pregunta. Nos pregunta justamente a Alex Callejas, le mandamos un fuerte saludo. Nos dice, ¿Oracle también te da acceso mediante API como Google Cloud Platform y AWS? ¿O cómo podemos interactuar a través de esta interfaz? Fíjate que sí, me parece que sí, porque igual te puedes descargar algún como la consola del GCP para jugar precisamente con tus instancias. La verdad, te soy sincero, no me he metido tanto a la parte de aquí de Oracle. Nada más tengo las instancias ahí, pero no me he metido más como para descargar. Por ejemplo, jugar con el API, o igual, no sé, a lo mejor poder descargar algún binario del mismo Oracle para poder conectarme con las instancias. Pero yo digo que sí, o sea, no creo que no haya algo como el mismo, como el cloud de Oracle, de Google, perdón, en Oracle. Yo digo que sí, sí debe de haber, pero ahí sí no, sí, sí desconozco. No sé si haya, pero seguramente sí debe de haber. Lo que sí te digo que se me hace muy, muy interesante es esa parte. Justamente estaba hablando con mi amigo hace rato y era así como de, oye, güey, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te regalan eso, no? O sea, si sabemos que ahora pues, cobra todo. Entonces, Exacto. pues era así como que dices, pues igual y como para que pues, pruebe su servicio ahí, ¿no? O sea, pues, eternamente. Y hablábamos de la licencia de WinRAR, ¿no? WinRAR, pues, ya ves que dices que según te expira la licencia de WinRAR, pero pues pinche WinRAR sigue ahí para la eternidad, ¿no? Entonces, no sé si pase lo mismo con Oracle, no lo sé, pero pues mira, mientras ahí tenga mis instancias y tenga mi DNS ahí corriendo bien, pues a todo dar. Excelente, sí, vamos, hay que aprovechar en este caso sus productos y vamos a tenerlos. Nos pregunta Gabriel Hernández, nos dice buenas noches, ¿cómo puedo tener acceso a esa capa gratuita de Oracle? En la página de aquí de Oracle Cloud, nada más le pones así tal cual Oracle Cloud. Y es en la es el es el primer ese debe ser el primer link. Deja verlo, abro acá. Y o sea, igual y o sea, realmente es sencillo. Mira, es aquí. Es el Oracle Cloud Infrastructure, así como diría nuestro expresidente. Y aquí, mira, en esta parte, aquí, Try Oracle
Cloud Free Tier. Entonces, todas las instancias que tú quieras aventar deben de decir esto, Free Tier. ¿Sale? Yo, por ejemplo, aquí tengo, y aquí me dice Always Free, ¿no? Siempre van a ser gratuitas. Entonces, aquí está, en esta página es oracle.com, diagonal cloud, aquí. Debe ser en esta parte, try Oracle. Y aquí está, mira. Okay. Always free. Ajá. Y ya, entonces aquí ya te metes y todo eso. Te digo que lo que no me gustó es que, pues sí, debes de dar como que de alta la tarjeta de crédito y todo eso, pero no sé si sea a lo mejor nada más como para registro o algo así. Como para tener la certeza a lo mejor de que si te quieres subir ya a la parte de cobro, de pago, pues igual la tengas ahí, ¿no? Pero digo, a mí no, en lo particular no me ha pasado de que me hagan un cargo o algo así. Bueno, cuando de la primera vez que activé el Amazon Web Services, sí me hicieron un cargo, pero bueno, fue por Way. Pero bueno, aquí esto siempre está gratuito, sin problema. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nos pregunta Armando Torres, ¿con qué software o aplicación hiciste el diagrama que nos compartiste al Ah, inicio de la? ese está muy chido, se llama draw.io. Te lo muestro. Se llama draw.io. Lo puedes descargar, lo puedes usar desde la página, o te puedes descargar un app image y lo puedes correr desde tu compu sin problema. Y aquí lo tengo. Ah, entonces es lo mismo que tú tienes en el web al que te presenta la aplicación. Entonces tú te bajas el app image y ya lo puedes correr en tu máquina sin problema, como si fuera un programa portable. Ok, perfecto. Jair, ¿tienes de tu lado algunas preguntas para Diego, justamente? Sí, de hecho por aquí tengo una pregunta de esta Gabriela Figueroa. Nos pregunta que si hay otras alternativas libres como LazyJot. ¿Cómo cuál? Como Let's No, Encrypt. ah, Let's del Let's Encrypt. Sí, justamente era lo que estaba viendo. Me parece que sí. Hay una página que a mí en lo particular me gusta mucho y te saca todo eso, alternativas, ¿no? Por ejemplo, tú estás muy acostumbrado a, no sé, usar Photoshop, ¿no? Entonces, si te metes aquí, le pones Photoshop y te saca una alternativa A, ¿no? Ahorita, por ejemplo, busqué justamente Let's Encrypt y hay varias, ¿no? Por ejemplo, me aparece aquí, no sé si, por ejemplo, esta de DigiCert, que también es algo famosa, de certificados gratuitos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, hay otro SSL for Free. Lo que tiene Let's Encrypt es también su comunidad, pero es tremenda. O sea, Let's Encrypt yo creo es de las empresas en cuanto a las empresas de certificadoras, pues más famosa, ¿no? Porque tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y aparte de que lo puedes hacer muy, muy sencillo, con el famoso CertBot. Descargas el paquetito y desde la terminal, sin problemas, generas el certificado y te lo pone como nuevo y todo eso. Entonces, yo en lo personal digo igual Let's Encrypt, porque te facilita mucho yo digo que te facilita mucho las cosas con todo lo que ya tiene, con los scripts que tiene, por ejemplo, como lo de CertBot, que incluso te pide. Acá, por ejemplo,
te pide, bueno, ¿tú qué vas a usar? ¿Qué software estás usando? ¿Qué software estás usando, ¿no? Apache, Nginx y otros servidores web, ¿no? Entonces, Apache. ¿En dónde lo estás corriendo? No, pues en un CentOS. Ok, ya. Y entonces, al momento en el que tú le pones eso, te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que ir haciendo. Entonces, esto, pues creo que pues facilita mucho las cosas. Y su documentación, pues está también bastante, pues tiene muchísima documentación. Entonces, a mí en lo personal, pues digo, igual me gusta bastante Let's Encrypt. No he usado otros. Digo, sé obviamente que existen otras entidades certificadoras. DigiCert, AffirmTrust, igual las de Norton, pero bueno, hay muchas, ¿no? Muy bien, pues ahí está. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Nos dice esta Marlene Ortega: ¿cuánto tiempo puedo tener prendida mi Raspberry sin que se queme? Pues yo la tengo, creo que desde la que la encendí la tengo prendida. Pero pasa algo muy curioso conmigo, con esta RAS que tengo. Yo no tengo corriendo, en ellas tengo corriendo Raspbian, pero yo no tengo corriendo el entorno gráfico, únicamente tengo corriendo las puras terminales. O sea, inicia la RAS y entra en automático sin entorno gráfico, ¿no? Yo digo que es como, a final de cuentas ya se considera una computadora, la RAS. Estaba escuchando también comentarios, leyendo noticias de que apenas, pues ya fue el boom de la Raspberry porque vendieron, pero millones, o sea, vendieron muchísimas. Entonces, pues ya también se considera, pues, una computadora. Venden kits en los que trae su propio. Su ventilador para obviamente para disipar el calor en el chip. Entonces, igual y te puedes conseguir un case de esos, y que esté el ventilador. En lo personal te digo, no, nunca he tenido ningún problema con ellas, y te digo, ya, o sea, ya tiene mucho tiempo que las tengo encendidas. Y realmente, por ejemplo, aquí lo haciendo. No se siente caliente, o sea, por ejemplo, es así como que la toco y no está muy caliente. Pero pues puedes comprarte un disipador pequeño, ponérselo y sin problema. Muy bien, pues ahí está. Ahí está la respuesta. Por cierto, Marlene nos hace otra pregunta. Dice que si le ¿qué le recomiendas, Nginx o Apache? Pues también ahí es dependiendo del gusto, ¿no? De cada quien. Apache, pues es el viejo confiable. Muchos años ya también tiene Apache. En la parte de engines, puta, pues puedes hacer muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. O sea, creo que incluso hay una versión de paga de engines, para módulos, para plugins y no sé qué tantas cosas más puedes usar. No sé si la versión como que de paga te den soporte, no lo sé, pero lo único que sé es que sí hay una como que versión de paga. Lo que entiendo que tiene Nginx es que es más rápido que Apache. Pero de igual forma, este es una muy buena pregunta porque esa es de otra misión que tengo. Lo mismo que yo tengo con Apache de hacer el redirect. Eso mismo yo lo quiero hacer con Engines. Y Alex Callejas no me dejará mentir, porque justamente el fin de semana se estaba peleando con su WordPress que tiene en un Engines. Entonces, exactamente lo mismo que él estaba haciendo es lo que yo quiero hacer con mis contenedores. ¿Por qué? Porque en el Engines quería hacer un proxy reverso para que se fuera hacia un puerto que está corriendo su blog. Entonces, en esa parte de Engines, de igual forma, como les comento, no me he metido mucho. Sé que obviamente tiene un desarrollo muy, 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 muy cañón. Se pueden hacer muchísimas cosas.
Y la idea también que tengo es, si vieron, por ejemplo, aquí en el cloud, en el de Google, esa instancia que yo tengo apagada justamente es un Nginx. ¿Por qué? Porque he estado jugando con esa instancia precisamente para hacer todo eso, para hacer la parte de los virtual hosts, para jugar con contenedores que tengo y todo eso, ¿no? Entonces, esta instancia yo la tengo apagada porque justamente estaba, pues, jugando con ella, ¿no? Para hacer configuraciones y demás. Pero, ¿cuál es mejor? Pues, es que a final de cuentas yo digo que es con la que tú te sientas a lo mejor, pues, más, pues, más cómoda, ¿no? En la parte de si sabes configurar, o no, si sabes configurar más en una, ¿no? Entonces, a mi parecer, yo creo que va por ahí también la situación. Muy bien, Diego. Pues ahí está. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. Es de Alazán González. Nos dice, ¿qué utilizas para obtener los datos de monitoreo en Grafana? ¿Los estás tomando de una base de datos? Sí, es el mismo. Aquí estoy. Sí, justamente los estoy usando de. Ay, no me acuerdo de la base de datos de aquí. Todo lo estoy sacando de Prometheus, justamente. Esto, como les digo, ¿no? Muchas veces es que le picas a algo, a lo mejor un día te metes en algo, 2 días te metes en algo así durísimo, y bueno, ya ves que queda, ya ves que está bonito y todo, y pues bueno, ay, pues ya. Vamos a lo siguiente, ¿no? Hay un meme por ahí también que tienes un chingo de proyectos y tienes un chingo de proyectos que tienes pendientes, pero ya estás pensando en el siguiente, ¿no? Y que no terminas uno, pero pues ya quieres hacer otro o eso, ¿no? Entonces muchas veces me pasa así, pero bueno, sé que está mal, pero sí, mira, aquí está, todos los datos los saco de aquí, de la base de Prometheus. Y los datos los estoy corriendo en, por ejemplo, los tres servidores que tengo están con el agente que le avienta los datos a Grafana, a Prometheus, y ya pues Grafana ya los interpreta, ¿no? Pero sí es con esta base de datos, la de Prometheus. Muy bien. Pues creo que eso sería todo por acá. No tengo otra pregunta. ¿Tú, Luber, tendrás por ahí otra pregunta que nos haya escapado? Claro que sí, Jair, sí la tenemos. Nos pregunta Ramón Gutiérrez. En este caso, ¿cuál es el consumo que están teniendo tus aplicaciones? La Raspberry, nos preguntan. Son muy pocos. Bueno, justamente... Si quieres, vamos a pasar esa parte para enseñarles, por ejemplo, lo que tengo aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo en la Raspberry, yo tengo otro monitoreo, ¿no? Que se llama LibreNMS. Esta aplicación, este monitor, lo que hace es trae datos del protocolo del SNMP. Ajá. Entonces, yo en las dos Raspberry estoy corriendo ese servicio del SNMP. Y si nos damos cuenta, pues bueno, sí está algo colgado, digámoslo, en la parte de la memoria, ¿no? O sea, son Raspberries muy, muy pequeñitas, son muy chiquitas. Aquí, por ejemplo, yo tengo, este es el Frida, ese es mi monitor, y Abril es el que yo tengo conectado a la VPN de Oracle, ¿no? Entonces, de la pregunta, pues como son equipos muy pequeñitos, en la parte, por ejemplo, de la memoria, pues sí, sí podría estar algo colgado, pero digo, no ha tenido problema. O sea, realmente para lo que la estoy usando, que es Frida, el monitor, digo, está algo colgado, pero pues digo, no he tenido ningún problema. En la parte, por ejemplo, de Abril, tengo la VPN, tengo un servidor web, que tengo el Apache,
Y tengo el pie hole, el famoso pie hole, que ahorita también se los quiero mostrar para qué es lo que sirve. Y pues bueno, igual hiciste un poquito colgado, pero yo no he tenido ningún problema en cuanto a que se traben, que les pase algo. O sea, realmente no he tenido ningún problema. Por ejemplo, aquí yo me conecto a esta Abril, que es donde tengo bastantes cosas. Y mira, por ejemplo, aquí me muestra esto, ¿no? La memoria 127. O sea, no está muy colgado. Está el consumo es muy poco. Y del CPU, pues igual no es mucho. Perfecto, muy bien, Diego. Por el momento, entonces, han terminado las preguntas de este primer bloque. Igual, les Okay. recuerdo, pueden dejar ahí preguntas y las vamos a retomar en el siguiente bloque de preguntas. Sale, entonces, pues bueno, vámonos rápido a esta parte de la Rust. Aquí en la Raspberry, yo lo que tengo ahorita son dos cosas, ¿no? Yo tengo aquí mi monitoreo, como ya les había mostrado, yo lo tengo en una Rust. Y pues bueno, esto se monitorea con el servicio del SNMP. Ajá. Entonces, esto es un monitoreo pues muy muy sencillo, en donde me muestra varias cosas, qué dispositivo es y todo esto, qué plataforma, qué sistema operativo, cuánto tiempo lleva arriba y todo esto, ¿no? Entonces, este es un monitoreo pues algo básico y que de igual forma para un laboratorio pues está bastante bien porque de aquí yo puedo ir jugando igual con los diferentes dashboards, a lo mejor poner diferentes métricas. Por ejemplo, aquí me muestra el estado de la red, cómo se comportan las tarjetas de red y todo esto, ¿no? Esto en la parte del monitoreo. Y esta es la Raspberry que se llama Frida. Entonces, ahora me voy a pasar a la otra, que es donde yo tengo esto que se llama Pi-hole. Si observamos, esta ya es otra IP, ¿sale? Esa es la IP, esa es la otra IP de mi Raspberry. Entonces, Pi-hole, para los que, bueno, los que no lo conozcan, es una aplicación que nos sirve para bloquear anuncios, ¿sale? Ok, está el famoso Adblock, está el uBlock y todo esto, ¿no? Pero esos bloqueadores de anuncios, pues únicamente van a funcionar en los equipos cuando está instalado el plugin, la extensión en el navegador, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, algún familiar, algún amigo, incluso por ejemplo mis papás, mi hermano, están usando la compu, pero no tienen en su navegador el Adblock instalado, yo configuro Pi-hole para que funcione como un DNS. Ajá. Entonces, yo lo que hago, tengo que configurar mi router para que todas las peticiones que se vayan, más bien todas las peticiones que hagan mis equipos de mi red local, de mi casa, hagan las peticiones al Pi-hole. Ajá. Y entonces así los anuncios se van a bloquear. ¿Cómo funciona esto? Funciona con así como como existen listas de spam, existen listas negras de anuncios. Ajá. Entonces, ya si una persona, por ejemplo, viene a mi casa con su lab y se pone a navegar y todo eso, por ejemplo, los anuncios de YouTube, pues no le aparecerían. Los anuncios de ciertas páginas de igual forma no le aparecerían. Se ha dado el caso de que mi hermano luego me dice así como que, ay, es que no, es que esa chingadera ya me tiene harto porque busco algo en internet y el primer link que le doy no me lo abre. Entonces, pues sabemos que la primer búsqueda normalmente siempre es un anuncio. Entonces, si uno le da clic ahí, pues lo bloquea, ¿no? Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, y bueno, incluso aquí también esto sirve como, digamos, lo podría servir como un control parental, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Yo aquí di de alta, por ejemplo, Wikipedia y Yahoo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, yo voy a Yahoo, sin problema, ¿no? Ahí estoy. Pero, por ejemplo, si yo lo que quiero es romper, aquí yo agrego Yahoo a una lista blanca para que como expresión regular, y se alcanza a ver, así. Yo agrego el dominio de yahoo.com como expresión regular y quiero volver. Bueno, no, vamos a darle chance. A ver. Vamos a usar una de estas. Ahí está, ¿no? Ya me la bloqueó. ¿Sale? Hay que recordar que todo el mundo dice que usar el modo incógnito, pues ya todos los datos de navegación y todo, no, eso no es cierto, ¿no? O sea, yo aquí sigo a final de cuentas saliendo por mi router, o sea, eso es sí y sí, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, yo nada más busco Yahoo, está bloqueado, yo no tengo, ya no tengo acceso, ¿no? Entonces, esto pues también sirve como control parental y como para tenerlo también para ahorita, por ejemplo, que muchos niños están en casa y todo eso, pues creo que también sirve, pues serviría bastante, ¿no? Por ejemplo, para los papás que puedan controlar un poquito el uso de internet y todo eso, pues podría servir pues bastante, ¿no? Poner la Raspberry con un Pi-hole y bloquear diferentes sitios. Entonces, por ejemplo, yo acá, yo bloqueé Wikipedia. Entonces, si yo me voy a Wikipedia, pues también va a estar, bloqueado, ¿no? Entonces, existen también listas ya que están predefinidas, unas listas pero inmensas, en donde trae muchísimos sitios. Muchos sitios, ya sea para redes sociales, listas para contenido para adultos, listas para incluso para malware, para adwords y todo, y que usándolas junto con Pi-hole, pues nos hace pues un parote, ¿no? Porque nos bloquea todos esos contenidos que podrían ser de alguna forma maliciosos. Entonces, todas las personas que ahorita, por ejemplo, vengan a mi casa o que se conecten en mi casa, si yo tengo activa la regla de que Yahoo y Wikipedia se bloqueen, ellos, los que estén en mi casa, los integrantes que se conecten a mi módem, no lo van a poder ver tampoco, porque todas las peticiones que se hagan van a pasar por la Raspberry, que es la que está actuando como como mi DNS. Entonces, esa parte pues es también algo que me agrada bastante porque puedes bloquear muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita ya la desbloqueé, la quité y pues ya sin problema yo puedo acceder, ¿no? Y pues ya nada más por último, por esta parte de la Raspberry, mostrar esto que les mostré desde un principio, lo que tengo que es el túnel que me conecta a la instancia de Oracle. Si yo hago un SSH a esta red, yo me voy hasta bueno, Júpiter, ¿no? Que se llama así mi instancia de Oracle. Y entonces aquí estoy en Oracle. Entonces, mi Raspberry siempre está conectada a través de la VPN con mi instancia de Oracle para que yo, con todas las reglas que yo ya tengo en esa instancia de Oracle, yo pueda desde cualquier parte conectarme a mi Raspberry sin ningún problema. E incluso puedo poner una regla, por ejemplo,
con SSH, que ahorita lo vamos a ver rápido, una regla con SSH para que todo mi tráfico del navegador, cuando yo consulte páginas, se vaya por mi Raspberry y no se vaya por la red en la que yo esté, por ejemplo, de una cafetería o de incluso del trabajo o de alguna red pública o algo, ¿no? Entonces, todo mi tráfico, cuando yo navegue, todo se vaya por mi Raspberry y pues nada pase por la red pública que estoy usando, ¿no? Entonces, esto en la parte de la Raspberry, era lo que les quería mostrar. Perfecto, muy bien, Diego. Tenemos ahí algunas preguntas. Adelante, Yair, puedes comenzar con el bloque de preguntas que tienen las personas que hoy nos están viendo en el 17º Meetup de GNU. Sí, bueno, por aquí nos pregunta este Lasho RB, ¿qué alternativas hay a P-Hole en caso de no usar Raspberry? Saludos, Diego. Ok. Alternativas hay. Bueno, yo desde bien, por ejemplo, el famoso Gunnar Wolf, del que muchos son fans, como le dice, él cocinó unas imágenes de Debian puro para Raspberry. Y pues su idea obviamente es poner un Debian puro en Raspberry. Está la otra que es Fedora, incluso ya también se puede poner en Rust. Si no mal recuerdo, este Chavero, Esteban Chavero, tiene la cosa ahí de andaba también haciendo cosas con la distribución de Fedora para ponerlas en Rust. Alex Callejas igual, él igual se armó una P4 y andaba ahí jugando con Fedora. Pero esas son de las que conozco, Debian y Fedora. No, a lo mejor digo, puede haber algunas otras por ahí, pero de las que yo conozco son esas dos, Debian puro y Fedora. Muy bien, Diego. Bueno, también nos dice Julio César Rodríguez, lo único malo de eso es que te limitas la velocidad a 100 megabits por segundo, ¿no? Aunque supongo no es importante para los demás usuarios. Pero de qué me limitaría ahí. Sí, creo que ahí le faltó un poquito la pregunta a Julio César. Si no la puedes repetir, con gusto la transferimos aquí en el programa para que Diego nos pueda ayudar. Tenemos otra pregunta de Martín López. Esta alternativa que nos platicas de PyHole sería un equivalente a tener lo que es un UltraSurf dentro de mi red privada para bloquear tráfico de sitios como YouTube, sitios para adultos, etcétera. Sí, claro. Bueno, no conozco la solución de UltraSurf, pero sí, PyHole sirve para eso. Para bloquear todo ese tipo de cosas. Ahorita en la siguiente parte de Proxmox vamos a ver cómo igual bloquear diferentes tipos de sitios, pero usando el firewall que se llama pfSense. Pero sí, sirve para bloquear contenido también. Ok, sí, justo pfSense igual trae algunas reglas de IP tables y de UltraSurf. Y UltraSurf también trabaja con IP tables. Okay. Ahí está, creo que la pregunta. Adelante, Yair, la pregunta de Julio César. Sí, bueno, dice Julio César, tu Raspberry no soporta más velocidad que 100 megabits por segundo hacia tu DNS. Todo pasa por ahí, por lo tanto no podrías navegar a toda la velocidad de tu proveedor suponiendo que tengas 300 megabits por segundo. Ah, ok, pero no, bueno. En este caso, pues porque las consultas en la Raspberry, pues nada, o sea, hace la consulta y ya, o sea, yo por ejemplo la Rasp la tengo conectada por cable al router. Entonces, como tal, nada más hace las puras consultas.
Pero ya, o sea, la velocidad que me da este, que me, o sea, que me provee es el ISP, o sea, el proveedor de servicio. O sea, la RAS lo único que hace es este, realiza las consultas y ya, pero no me limita la velocidad. Pues ahí está Julio César. También nos dice Mario Martín, dice que sí es muy difícil hacerla, ya que quiero bloquear internet de mis hijos. ¿Qué Así requerimientos tiene? Y por cierto, arriba las Chivas. este. No lo acabo contigo, Mario. Para Sí, mí que sí, sí. Jair le pagó, por ese anuncio. No, sí, arriba, justamente ese comentario no lo dije al principio, pero creo que tú, Alberto, eres este fan de le vas al Atlante, ¿no? Al Atlante y a los Al Cuervos. León, es Sí, Villamelón. es que contigo ya son tres personas que conozco que le van al Atlante y creo que son las únicas. No, Es no, no. mira, mi tío, tú, y había un comentarista que creo que le iba al Atlante, pero pues nada más. No, 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 somos varios. Y nos podemos aventar un programa, hablando de Ah, atlantistas. bueno. Va a ser Es. el post Meetup GNU Linux Latino. Ah, bueno, va, va. Este, de la parte de PyHole, pues no, este, sus requerimientos son muy pocos, o sea, realmente no necesitas grandes requerimientos. De hecho, suena cagado. Está hecho para la Raspberry. En su página, ellos te dan, mira. Está hecho para la Raspberry y PyHole corre en un servidor web que se llama Lite HTTP. Aquí está, mira. Yo lo tengo, por ejemplo, corriendo en el 80, que es este. Entonces, este servidor web es muy ligero, o sea, es súper, súper, súper ligero. Ajá. Entonces, por eso mismo, como corre en una Raspberry, ¿se alcanza a ver ahí? Ahí está. Ahí está. Como está, ¿sí? Como está corriendo en una Raspberry, obviamente, pues demanda muchos recursos. Toda la interfaz de PyHole corre en este servidor, que es muy ligero. Ajá. Y en su página oficial te va guiando paso a paso de cómo lo vayas instalando. Lo puedes instalar en una Raspberry o lo puedes instalar con un contenedor de Docker. Entonces, sí, o sea, realmente es muy ligero. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta, Yair, en el bloque? Bueno, dice una consulta de DNS, no vas a muchacho de banda, unos cuantos que van nada más. Bueno, está escribiendo esta Marlene, arriba los Pumas, también quiero la guía para poder bloquear el internet de mis hijos. Creo que sería todo para acá. Ok. Perfecto. Muy bien, entonces igual les recordamos que las preguntas vamos a guardarlas y en el siguiente bloque nos estaremos pasándolas con Diego. Adelante, Diego. Sale. Entonces, pues bueno, vamos a la última parte, que es ya a más, digámoslo, por así decirlo, ¿no? Ya como que a más bajo nivel. Pasamos de estar en la nube de Oracle, de Google Cloud, a nuestro laboratorio, ¿no? 100% ya con software libre, hecho por nosotros, montado por nosotros y todo. Entonces, aquí yo lo que les estoy mostrando es la computadora que les comentaba que tengo ahí. O sea, realmente es muy pequeña, es muy chiquita. También obviamente no le puedo demandar muchas cosas, ¿no? Porque todo esto que tengo aquí, pues es virtualización. Entonces, como pueden ver, tengo aquí es un Phenom, tres procesadores. Tengo 7 GB de RAM y un disco duro de
Según yo es de 250 el disco duro. Según yo es de 250. Pero bueno, esta parte es la interfaz de Proxmox. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo ahorita lo que tengo aquí son dos instancias corriendo. Proxmox es una parte de virtualización, es un entorno de virtualización open source que usa el hipervisor de KVM y utiliza contenedores LXC. ¿Sale? Obviamente hay otras soluciones de virtualización. Está la muy conocida VirtualBox, VMware, Workstation, pero esos son, por ejemplo, para los equipos, laptops y todo esto, ¿no? Que los podemos poner y ahí podemos aumentar nuestras máquinas virtuales. Esta parte es como tal ya, como le dicen, bare metal, ¿no? Que se instala en algo, en una caja, en algo físico. En este caso, por ejemplo, yo lo que conozco es Proxmox, VMware, el SXC, y por ejemplo, también está, si no mal recuerdo, hay una de, ay, no me acuerdo, creo que es de virtualización con KVM también. Es con Zen Server, perdón, Zen Server. Esas son las que yo conozco. Obviamente hay muchas más, ¿no? Y bueno, en esta parte yo estoy usando Proxmox, que obviamente es libre. VMware ESXi, pues bueno, obviamente pues es de pago, ¿no? Y de licencias. La podemos instalar y creo que ellos nos dan como 60 días para poder jugar con todo lo que ofrece y todo eso, ¿no? Obviamente, pues bueno, está la diferencia de que puedes hacer muchas cosas de pasar máquinas en vivo, clonar cosas, si un nodo se cae, pues se pasa a otro y pues puras cosas así bien, bien chonchas, ¿no? Pero pues bueno, en este caso pues tenemos una maquinita sencilla, sin tanto rollo, para lo que queremos hacer y para lo que queremos deshacer, picarle, moverle y todo, ¿no? Entonces, en esta parte yo tengo, yo en esa caja yo nada más tengo una sola interfaz de red. Y de esa salen estas tres, que son tres puentes, ¿sale? Entonces, yo me estoy conectando a esta caja, a Proxmox, mediante la IP de la .1.200, ¿sale? Y tengo otro bridge que me va a dar el segmento 172.29.40, ¿sale? Que son todas las cajitas que yo tengo aquí. Ajá. Si yo me voy a la terminal y yo hago esto, yo aquí tengo esta caja de Debian, tiene dos interfaces de red. La primera está al bridge 0 y la segunda tarjeta red está al bridge 1. Ajá. Y la primera está en la red de mi casa, que es la que provee el router y pues la puerta de enlace, ¿no? El gateway. Y la segunda está por DHCP, ¿sale? Pero ¿quién le da esto? El DHCP se lo provee mi caja de pfSense, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo aquí dentro de mi caja de Debian 1, yo tengo dos tarjetas de red, que es esta y es esta, ¿no? Entonces aquí tengo mis dos IPs. Entonces, yo estando fuera, yo estando en mi casa, yo estando en la red de mi casa, yo me puedo conectar a ese Debian sin mayor problema. ¿Ok? Pero ¿cómo alcanzo al pfSense? El pfSense tiene la IP, vamos a ver. Tiene la IP 132, bueno, 201, ¿sale? Pero este segmento yo no lo alcanzo desde mi casa. Porque yo no estoy en ese segmento. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que conectarme o hacer lo que les comentaba hace rato,
de hacer un port forward y es con este comando, ¿no? Entonces yo lo que le estoy diciendo aquí es, conéctame a esta instancia de Debian y localmente exponme este puerto, ¿sale? Entonces yo lo hago así, le doy enter y aquí ya se queda escuchando. Entonces yo abro otro navegador que es este, el Waterfox, ¿no? Y aquí yo lo que tengo en las configuraciones del proxy, yo le estoy diciendo que abra un SOX en localhost a través del 8080, que está localmente en mi equipo. Si yo hago esto, aquí está escuchando el SSH y está en local. Ajá. Entonces, esto lo hago para que yo pueda alcanzar el pfSense. Ajá. Entonces, me logueo. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, esta es la interfaz de mi pfSense. Entonces, yo aquí tengo pues mis diferentes interfaces, mi WAN y mi LAN. ¿Sale? Entonces, esta es otra parte con la que he estado jugando y obviamente pues he estado aprendiendo, ¿no? Hay muchas cosas que obviamente tiene pfSense que, pues, o sea, son muchísimas, muchísimas cosas que se pueden hacer aquí. Yo ahorita a este lo tengo como DHCP server y como DNS. Ajá. Pero obviamente el pfSense únicamente va a actuar con todas las cajitas que yo tengo aquí. ¿Sale? Entonces, si yo, por ejemplo, enciendo este voy a encender este CentOS 2, yo aquí tengo la... Yo esta caja tiene una interfaz de red que está conectada al bridge BMR1 y está por DHCP. ¿Ok? Entonces, lo voy a encender. Y me voy a conectar a mi Proxmox, al Debian de Proxmox. Y ya encendió. Y pues obviamente si vemos, si yo le hago un ping al CentOS, en automático me está resolviendo con todo y el dominio. Ajá. ¿Por qué? Porque todo se está yendo a través. Todo lo está resolviendo pfSense. El name server es la IP de mi pfSense. Ajá. Entonces, obviamente esta cajita de CentOS únicamente es alcanzable por este segmento. Si yo me conecto a CentOS 2, okay, no. Más es que lo tengo por llave. Bueno, voy a abrir una terminal en el Proxmox. Ok, entonces ahí estoy. Y esa no fue. Ay, ya la vieron. Ya vieron mi contraseña. El falso sentido de la seguridad, diría Sandino. Ajá. Es que aplico la de la escalerita, pero bueno. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué segmento tengo? Pues ya tengo uno del 172, ¿no? Y pues obviamente esto únicamente es alcanzable pues a través de todas estas, ¿no? Yo no puedo, si yo quiero hacer un ping desde aquí,
pues nunca, ¿no? O sea, no, no puedo porque esto pues no está en el segmento de mi casa. Entonces, el PFSense está actuando como les decía, como un servidor de DHCP. Lo podemos ver acá. Entonces, aquí tengo esas dos maquinitas que tengo encendidas. ¿Sale? Entonces, ya aquí les da su IP. Y esta parte de acá del DNS también. Ah, no es este. Ah, bueno, sí. Este, por ejemplo, todas las peticiones que yo he hecho, que por ejemplo me he metido a internet y todo eso, pues pasan a través del PFSense, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las peticiones que he hecho, si vemos todas las IPs, las loguea el PFSense, porque está actuando como un servidor de NES, ¿sale? Entonces, esa por la parte de las instancias y todo eso. Lo que les quería también mostrar es, pues obviamente actúa como firewall, ¿no? Es un firewall. Entonces, también aquí yo puedo bloquear contenido, como lo hacía con PyHole. Yo aquí lo que tengo, le puedo agregar listas, ¿sale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo una lista de bloqueo que es para cosas sociales, para malware y para contenido para adultos, ¿no? Entonces, si yo entro a estas listas, me da muchísimas direcciones, ¿sale? Esta es un cuate de GitHub. Tiene todas esas listas de contenido malicioso y todo. Hace rato era lo que estaba viendo. Aquí, déjenme les enseño el repositorio. Este cuate, por ejemplo, Steven Black, hace eso. Él publica listas con muchísimas IPs y muchísimos dominios que pueden ser peligrosos, ¿no? Por ejemplo, aquí avienta de malware, noticias falsas, contenido para adultos, sociales y todo esto, ¿no? Entonces, yo tengo esas tres agregadas al PFSense. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta parte de social, yo quiero entrar aquí a Facebook, está bloqueado, ¿vale? Yo aquí estoy en Debian 1, que es la cajita que está dentro del Proxmox. Si yo le hago un ping a Facebook, pues me responde otra cosa, ¿no? Me responde esto yo lo configuré para que me responda un DNS, ¿no? Que este DNS es el de Cloudflare, si no mal recuerdo. Entonces, yo todas las redes sociales que están listadas aquí están bloqueadas. Entonces, si yo igual entro a Twitter, está bloqueado. Entonces, vamos, por ejemplo, igual a desactivarlo. Y vamos a darle aquí. Okay, entonces, a ver, vamos a intentar conectarnos otra vez. Y ya me deja, ¿no? Si le hago un ping, pues ya me responde, ¿no? Porque obviamente, pues ya desbloqueé esa lista. De igual forma, si le hago un ping a Twitter, pues ya está desbloqueado, ¿no? Porque yo ya ahorita, en mi PFSense, yo quité esa regla.
¿Sale? Entonces, por ejemplo, la otra que es igual contenido para adulto. Si yo le hago un ping al famoso. Pues no me contesta nada, ¿no? Me responde otra cosa. No puede entrar. No me responde nada por ahí. Y vamos a hacer la prueba de fuego. A ver si no me corres, Alberto. Mientras no nos corran. Respeto, todo está bien. No pasó nada, ¿no? Entonces, pues ahí está. Como esas listas tienen un listado gigante de muchas cosas, este cuate, digo, realmente ahí, no sé cómo lo haga, pero o sea, hay listas gigantes de contenido, de IPs, de dominios, de muchas cosas, pues todo está bloqueado, ¿no? Entonces, de esta parte funciona también como el PyHole. Al PyHole también le puedes agregar listas que igual están públicas en GitHub para que funcionen de la misma forma. Y, pues bueno, por esta parte también les quería mostrar algo rápido. Tengo aquí una pequeña instancia de correo. Vamos a ver, espero que no se caiga. Bueno, está bien. Vamos a darle. Vamos a encenderla. Ahorita, por ejemplo, tengo estas tres máquinas encendidas. ¿Sale? Y, por ejemplo, el uso del CPU y de la RAM, pues, bueno, está más o menos estable, ¿no? A ver si ahorita con el del correo no se sube mucho. Pero en ocasiones sí me ha llegado a pasar de que como es una máquina que obviamente, bueno, no tiene las prestaciones, digámoslo, para usar muchas cosas, virtualización, meterle carga y todo eso, pues obviamente no le meto muchas cosas, ¿no? Que estén corriendo al mismo tiempo. Pero creo que con dos, tres que tenga corriendo, pues es más que suficiente para hacer pruebas, para jugar, por ejemplo, en este caso con el PFSense, muchas veces juego mucho. Le pongo una tarjeta de red para otro segmento a un contenedor, se lo quito, veo que le dé una otra dirección de HCP. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? El chiste de jugar con todas esas cosas de red que en la vida real, ya en un entorno laboral, pues sirve muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hacer las consultas DNS, por ejemplo, usando DIG, ¿no? Acentos 2, por ejemplo. ¿Qué IP tengo con Acentos 2? ¿Quién me responde, no? A ver acá, por ejemplo. Bien. Ah, no, estoy poniendo mal. Ok. Acentos 2. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ok, entonces, aquí por ejemplo. Yo lo que ahorita encendí, si vieron, encendí la cajita del mail, ¿sale? Y si yo me voy acá al DHCP, el PFSense ya le di una IP, ¿ajá? Que es esta. Entonces, si yo aquí me voy a mail. Yo aquí ya tengo toda una interfaz de correo, ¿sale? Entonces, me voy a loguear. Entonces, aquí.
Entonces, aquí yo estoy logueado como usuario 1. Previamente, todo esto, toda esta infra de correo, yo tengo corriendo ahorita aquí un redmail, ¿sale? Entonces, vamos a escribir un correo a usuario 2. Ok, ¿no? Entonces, lo envío. Y ya está, ¿no? Y acá en mi log que puse, aquí está, ¿no? Yo aquí estoy, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, pues estoy cachando el log del correo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo, usuario 1, le mandó un correo a usuario 2, ¿sale? Y el status, pues es sent, ¿no? Entonces, aquí voy a cerrar mi sesión y me voy a meter ahora como usuario 2. Y aquí tengo el correo de usuario 1, ¿sale? Entonces, esto a lo mejor pudiera parecer muy, muy simple, muy, hasta cierto punto, digamos, lo absurdo, pero aquí, esto ¿por qué lo hice? En primera, porque, bueno, también estoy en el trabajo, yo estoy encargado de la parte del correo electrónico. Ahorita lo tenemos, el correo electrónico aún lo tenemos propio, no lo tenemos on-premise, no lo tenemos con proveedor. Entonces, lo puse una caja de correo, pues bueno, obviamente también para ver las tripas, cómo funciona un postfix, cómo se conecta, etc, etc, ¿no? Entonces, la idea también de hacer esto, de poner el laboratorio, es precisamente, pues, hacer pruebas, ¿no? Poner pruebas, por ejemplo, con un anti-spam. De igual forma, por ejemplo, yo administro un anti-spam. Y, pues, bueno, ¿cómo pones las reglas, no? ¿Qué pasa si esta regla la pones aquí? Si le das una prioridad más baja, si le das una prioridad así, si a lo mejor metes una expresión regular así para que bloquee esto. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas con las que se pueden jugar y que de alguna forma yo aquí en el Proxmox yo tengo toda mi infraestructura pequeña, pero toda mi infraestructura, todo lo que yo quiera hacer aquí, todo lo tengo. Ajá. Puedo crear, hacer cuentas de usuario en este correo. Este, como les digo, está con iRedmail, ¿sale? Y yo aquí, por ejemplo, yo tengo a todos los usuarios que, pues, yo di de alta, ¿no? Entonces, yo aquí puedo jugar con los aquí user. Ok, entonces, por ejemplo, aquí Diego, vamos a agregar un usuario. Ok, y ya, si me voy a usuarios, yo tengo a los usuarios anteriores y ahora a Diego, ¿sale? Y entonces ya mi usuario Diego se va a poder loguear al correo. Creo que puse mal la contraseña. Sí, espérame.
entonces voy de nuevo. Ah, es que es con el dominio. Y ahí estoy, ¿no? Entonces, como te digo, pues es eso, ¿no? Jugar, a final de cuentas, esto del... La idea de tener un laboratorio, pues es eso. Jugar hasta hacer y deshacer, romper cosas, tirar cosas, levantar instancias, levantar máquinas virtuales, probar de todo, ¿no? Probar cosas. Aquí tengo una cajita, una máquina virtual de Gentoo, que igual me propuse así como que, pues, instalarlo. Sí, me costó un chingo de trabajo. Digo, no tiene interfaz gráfica, nada más tiene ahorita puro texto, pura terminal. Tengo pendiente eso también, instalarle la interfaz gráfica. Obviamente una interfaz gráfica no muy choncha, pero bueno, o sea, al final de cuentas, pues es eso, ¿no? La idea de tener un entorno propio, un laboratorio, pues nos sirve para eso, para estar jugando y para llevar todo esto también a un entorno laboral, profesional, en donde nos digan, oye, pues, ¿qué sabes hacer? No, pues, ¿sabes qué? Pues, mira, sé hacer esto, sé un poco de esto. Obviamente, no, yo no estoy diciendo que yo soy un pro, un máster en esto, pero sí a lo mejor poquito de ciertas cosas, ¿no? Entonces, la idea de tener el laboratorio, pues, es eso, ¿no? Que sepamos un poquito de ciertas cosas y que en un futuro profesional, pues bueno, cuando hay una bronca, oye, ¿sabes qué? Se cayó esto, o pasó el otro, o, ah, pues, ¿sabes qué? Pues mira, yo lo sé hacer, o ¿sabes qué? He visto o he hecho esto, ¿por qué no lo mueves por aquí? ¿Por qué no haces esto, no? Entonces, esa es la idea de esta charla, y pues bueno, no sé si haya alguna pregunta, de igual forma, pues, la parte de la presentación que les quería mostrar al último, dejé unos cuantos links. Igual soy mucho de usar Twitter, de ver YouTube. Hay muchos canales, puta, igual súper interesantes, en donde hay muchas cosas que avientan muchos cuates. Hay uno, por ejemplo, que se llama Network Shock, que este cuate lo que hace es, literal, da como que una... Se está aventando él un curso, bueno, no curso como tal, pero sí como entrenamiento para la certificación del CCNA, y así tal cual explica todo las capas del modelo, así, ¿no? O sea, cómo pasan los paquetes, cómo funciona un switch, un router, o sea, todo, y lo hace súper amigable. Entonces, aquí, igual en mi Twitter, ahorita lo voy a postear, estén en el Gist, y aquí les dejé los links a canales de YouTube. Por ejemplo, está este cuate que es argentino, y de igual forma él es parte del Swiss Army de allá, pero igual él está mucho con muchas cosas de DevOps, usa muchas cosas con Rancher, con Kubernetes, con Docker, hace muchísimas cosas. Entonces, pues igual aquí les dejo estos links, y en Twitter, por ejemplo, igual pues si me pueden dar ahí el follow, yo sigo a muchos, pues igual a muchas cuentas, que igual postean muchísimas cosas de open source, de software libre, y yo en lo personal también tengo ahí luego me preguntan, ay, es que pusiste el tweet y está chido, pero la verdad, luego hay muchas veces que no me doy cuenta, porque como tengo estoy en una página que tiene como un bot, que se conecta a blogs y avienta tweets, entonces hay muchas veces que yo no escribo,
los avienta en automático. Entonces, luego muchas veces sí postea bastantes cosas chidas ese bot, que millón, que hay veces que yo luego tampoco no las veo, pero igual sigo a bastantes cuentas que igual su contenido es bastante, bastante bueno. Y pues nada, los canales de Telegram, que de igual forma si hay algunas dudas ya más avanzadas, que igual yo muchas veces pregunto, bueno, ya no pregunto muchas veces, mejor veo, ya mejor luego investigo por mi cuenta, pero estos canales están, pues están bastante chidos, el CISARMI MX y Fedora México, igual si están en Telegram, pues búsquenos por ahí, y pues eso sería todo por mi parte, espero que igual les haya gustado, y pues busquen una maquinita o con una Raspberry para que puedan empezar a probar y todo eso, está y puedan empezar a experimentar y a jugar ahí con las cosas. Excelente, Diego, claro que sí, pues te agradecemos mucho por esta gran charla, estamos a punto de llegar a las 2 horas de grabación, y parece que empezamos hace 5 minutos, y hemos aprendido mucho. Como pudiste ver, hay varias preguntas, y vamos justo al bloque de las preguntas, Diego. Nos pregunta nuestro amigo, aquí nada más que se perdió, aquí está, nuestro amigo Mauricio Martínez, nos pregunta si podemos bloquear los anuncios en el PFSense como lo estábamos haciendo en PyHole. Sí, claro. Eso que cuando esta parte de las listas, que era lo que había mostrado. Ah, bueno, obviamente, para usarlo en el PFSense, es necesario tener un paquete que se llama PFBlocker. Ajá. Ese lo instalamos en el sistema, aquí en Package Manager, y aquí lo buscamos. Y aquí nosotros podemos instalar varios paquetes, ¿no? Entonces, esto se usa con listas. Aquí, por ejemplo, tengo que, bueno, doy de alta un feed de DNS Blacklist. Entonces le doy, bueno, agregar. Y bueno, ya aquí yo creé este blocklist. Y entonces aquí es donde yo doy de alta. Esto ya se ve, ¿no? Entonces yo aquí es donde doy de alta pues toda la lista, ¿no? Entonces, como les decía, esta lista de este cuate, él tiene muchísimas, ¿no? Ese es el GitHub de esta persona. Entonces, aquí la lista que tú quieras buscar, más bien la lista que tú quieras bloquear, te copias el link, que este link es meramente, es puro texto. Es puro texto. Y tiene muchísimas URLs aquí. ¿Sale? Muchísimas, muchísimas URLs que tiene. Entonces tú la pasas al PFSense y ya nada más le das guardar. Y aquí en update le das run. Y ya él solito va a ir a ese sitio. Y como es puro texto, va a jalar todas esas listas y va a crear sus reglas en el firewall. ¿Ah? Como decías Alberto, obviamente atrás de PFSense pues está toda la onda de IP tables y todo eso. Entonces, desconozco la forma exactamente en cómo lo haga, pero debe de crear reglas de IP tables para hacer match con todo el listado de dominios e IPs que estén en esta lista para que se bloqueen. Ok, perfecto. Nos pregunta Alex Callejas, nos dice, cuando bloqueas una página, ¿puedes configurar lo que se muestra para indicarle al usuario que está prohibido ese sitio o solamente le decimos que no está disponible la página? Sí, sí lo puedes hacer. Incluso en la parte del... Aquí, por ejemplo, le pones una IP virtual. Ajá. Entonces, aquí lo que puedes hacer es
lo puedes redirigir a lo mejor a un sitio en donde tengas una un algo web y le pones ahí, pues está bloqueado, ¿no? Yo aquí le puse el 111, pues digo nada más porque se me ocurrió, ¿no? O sea, que ese es el DNS de Cloudflare. Pero sí, o sea, porque si yo, por ejemplo, yo le hago ping a, que era la famosa, pues me manda aquí, ¿sale? Entonces, al momento en el que yo le pongo esta URL, y si aquí está una IP, y que dentro de esa IP esté algún servicio, claro que sí podría mostrar un aviso, ¿no? Ups, está bloqueado o algo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, de esa manera nosotros podríamos hacer el bloqueo de ese sitio con esa redirección hacia un sitio que tengamos localmente. Ajá. Ok. Sí. Perfecto. Muy bien. Nos viene la siguiente pregunta también de Alex Callejas. Perdón. Nos dice, tenemos un escenario de tres capas con entrada a través de un proxy reverso hacia un balanceo de distancias web que consumen una base de datos. ¿Por qué no has mandado saludos o dineros a los soft topic que nos están viendo desde hace ya 2 horas? Saludos sonideros para toda la banda ahí de los soft topics. No, pues la verdad es que sí, pues mira, por ejemplo, ahí sí te voy a ser bien, bien sincero. En ocasiones me da. No me da, es que no es como pena, ¿sabes? Porque muchas veces, digo, estoy aquí contigo y sabiendo el público que tienes y todo eso, 35 personas, bueno, estoy viendo acá que 35 personas nos están viendo, entonces no es pena, pero muchas veces no pregunto en el CISARMY porque, digo, están los masters ahí, o sea, por ejemplo, está el Sandino, está el Rolma, está el mismo Gunnar y todo, ¿no? Entonces, muchas veces me siento así como que, si pregunto esta pendejada me van a, no sabes, güey, ¿no? O sea, yo sé que no, siempre, el Alex siempre me ha dicho, güey, pregunta, pues, no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, muchas veces prefiero preguntarles a ellos, a los soft topics, que se rifan ahí a Charlie, al Petros, a toda esa bandita que también la neta saben un montón, saben un buen, y pues siempre igual estamos ahí pues ayudándonos entre todos, ¿no? Al buen Neto también, a este Neto que igual sabe un chingo ese güey, pero pues ahí está, ¿no? O sea, los saludos para ellos. Se les quiere, no se les olvida. Es correcto. No, y es un gusto, bueno, y creo, yo creo que es un consejo para todos, porque hace 8 días, por ejemplo, estuvo nuestros amigos de Fedora México y platicábamos, ¿no? Tema muy parecido. El estamos todos dentro de una comunidad. No importa, ¿no? El grado que tengamos, el tiempo que llevemos ya en la comunidad Linuxera, todos estamos aprendiendo algo nuevo. Vemos, por ejemplo, reuniones, como decía hace 8 días, mi tocayo Alberto, que él decía, cada ocasión, que por ejemplo hay un meetup en las oficinas de Red Hat, por ejemplo, de la CISARMY o de Fedora, vemos, ¿no? Nuevos temas con Rolman, con Sandino, con todos ellos, y al igual, ahora lo estamos haciendo virtual, ¿no? Por tema del COVID-19. Y créeme que para todos los que nos siguen ahorita en casi 2 horas, que casi siempre es el tiempo promedio en que estamos, 2 horas, 2 horas 20, 2 horas y media, aprendemos, ¿no? Y estas pláticas para eso son, porque justamente aprendemos tanto. Tú preparas el tema, nosotros nos nutrimos, tanto la gente que nos sigue, nosotros que estamos aquí moderando las preguntas, y estamos pasándola bien y aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, ese sí sería un consejo para, como retomando un poquito lo que dice Alex, y es para todos. Pregunten, no hay pregunta, ¿cómo dice? Tonta, ¿no? Más bien, debemos de levantar la mano y decir, oye, no te entiendo, sin problema. Para eso son estos grupos. Aquí es el momento
para poder, pues, aprender, ¿no? Y como decías también, digo, echar a perder, echando a perder se aprende. Entonces, aquí tenemos sí. un laboratorio muy padre con esta plática que hoy nos has brindado, y con toda confianza, pues, ahí en los grupos que comentas, tenemos también el Meetup, el grupo de Telegram de Genio Linux Latino, con todos los que estamos, todos estamos, dijeran por ahí, en la misma canasta, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, y entre más aprendamos todos, creo que haremos mejor las cosas. Sí, claro. Sí, ahora sí que, como bien dices, ¿no? El poder de GNU Linux, pues siempre ha sido meramente la comunidad, ¿no? Creo que sin la comunidad, pues no, esto no seguiría, ¿no? No existiría. Y así también muchas de las distribuciones, ¿no? La comunidad, pues es la que siempre ha salido con las cosas, siempre apoyándose y todo. Entonces, pues sí, nunca las preguntas, incluso, por ejemplo, hace poco me pasó con una amiga, una compañera de trabajo, que me preguntaba de algo, ¿no? Pero así, o sea, ella es muy, como muy, muy retraída, muy, sí, eso, o sea, le cuesta mucho trabajo, así como que el tratar de expresarse, ¿no? Entonces me decía, oye, compañero, y o sea, no es como que le digo, oye, Diego, fíjate que, no, o sea, sí es así, oye, compañero, fíjate que esto, estoy, es que te quiero preguntar algo, pero, no sé, no, perdón por la lata, a lo mejor es muy, muy tonta mi pregunta. Entonces, sí es así como que dices, no, o sea, pues no, o sea, no hay problema, ¿no? Si no lo sé, pues bueno, lo buscamos, o no, lo buscamos entre los dos, le damos, vamos con alguien, le preguntamos, pero pues, no te preocupes, ¿no? Y aparte, pues no digas eso, así de, ay, a lo mejor es muy tonta mi pregunta. Entonces, es eso, ¿no? El preguntar, el buscar y todo, creo que es algo que la comunidad siempre va a estar, ¿no? Así es, digo, y recordarles sobre todo el espacio. Aquí el Meetup de GNU Linux Latino es un espacio abierto para todos. Quien quiera venir a dar una plática es más que bienvenido. Nos reunimos todos los martes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, y la pasamos muy bien preguntando, aprendiendo. De repente hay cabe el tiempo para algún meme, alguna risa, ¿no? Involuntaria. Y es claro, bueno. Sí, sí, sí. Estamos aquí aprendiendo bastante. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, no, y por ejemplo, es eso, ¿no? Lo que decías cuando bueno, ya ves que te contacté y te dijo, oye, bueno, ¿qué onda? ¿Hay chance? Sé que estoy igual en la carrera de administrador de sistemas. Llevo poco tiempo profesionalmente hablando, pero en la parte de Linux y como, no me gusta decir fan porque se escucha como fanboy de Apple, pero como entusiasta, ¿no? Entusiasta de Linux, pues ya llevo un ratito, pero digo, o sea, siempre aprendiendo, ¿no? Y pues bueno, ya me diste la oportunidad, y pues siempre es así, ¿no? ¿Sabes qué? Siempre hay chance para tanto personas con un expertise muy, pues muy choncho, como para personas que vamos aprendiendo, que vamos encaminándonos a las cosas personales, descubriendo nuevas cosas y todo. Y pues ahora sí que el canal está abierto para quien quiera compartir algo, ¿no? Es correcto, Diego. Y te agradecemos, sobre todo esta participación de esta noche en el Meetup de GNU Linux Latino, en Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. Y se ha ido bastante rápido el tiempo. Nos comenta, sí, sí, sí. Pregunta, aquí está Armando Torres. ¿Dónde se juntan? Estaría chévere compartir experiencias. Ok, por el momento, por COVID-19, estamos aquí, en línea, todos los martes a las 9 de la noche, en los Meetups de GNU Linux Latino. Por ahí Alex Callejas también nos comparte un enlace con comunidad de Soft Topic MX. Ahí nos reunimos de vez en cuando a platicar, a pasarla muy bien y aprender sobre todo. Y cuando pase el COVID, esperamos poder hacer estos meetups en vivo y en directo para los que estén aquí en México, para todos los que nos ven en Centro y Sudamérica. Nos dará mucho gusto que nos sigan acompañando en estos meetups que tenemos todos los martes
vienen nuevas pláticas, estamos a punto de llegar a los primeros 20 meetups y queremos hacer 100 y queremos llegar a Europa, eso recuerden, lo platicábamos la semana pasada, y sé que con el apoyo de todos ustedes que vienen los programas, con el apoyo de la gente que nos apoya con las conferencias como Diego, la semana pasada nuestros amigos de Fedora México, Alex Callejas, David Valdés, que estuvo hace 15 días, estas niñas, Lina Castro, estuvo también con nosotros Claudia Hernández, en fin, todos los que han participado hasta este momento nos han ayudado a que esto sea posible, María Leandro, que estuvo hace 20 días, a León, Alex Sánchez, que nos platicó de radio, nuestro querido amigo Roberto, que nos habló de base de datos, Rolman, como bien dijiste, Iván Chavero, Alex Callejas, sí, ¿no? O sea, sí, hemos aquí a todos, y nos faltan más, nos faltan más, pueden ustedes proponer, queremos la próxima semana a, y propónganlo, sin ningún problema, ahí está Tux, nos está viendo justamente también en el programa, ahí el día que estuvo León, ahí, ahorita, León, ajá, ahorita que hiciste León, vi el programa y vi la historia, la contaron en el canal de los Off-Topics, contaron la historia del Tux, y pues mira, igual tuve la oportunidad de en un Flisol, del último que se realizó aquí en Ciudad de México, pues ahí me lo gané, y pues fue una historia pues bastante chida, ¿no? O sea, este monito es totalmente artesanal, por lo que contó León. Así es, sí, una historia bastante padre, la que tenemos con este, y recuerden que, bueno, la semana pasada, hablando de este Tux, no se hizo la dinámica para hacer la rifa, eso sí recuerden, aún está en rifa este pequeñín para irse con ustedes a casa, ¿vale? Entonces, para que puedan ahí participar en las rifas, vamos a dar, yo creo que ya la próxima semana, ahora sí, la dinámica para que se lleven a Tux hasta sus hogares. También un saludo a José Luis Chiquete y Fernando Romo, que han estado con nosotros, y Antonio Salazar, que empezó con nosotros los meetups de GNU Linux Latino. Entonces, ha sido un esfuerzo bastante enorme. Pura personalidad grande en este canal, sí es todo un orgullo estar por acá, porque sí, han pasado muchas grandes personalidades de este lado. Todos han sido grandes, incluyéndote, Diego, y todos los que vienen también, todos los que, como les decimos, este espacio es de ustedes. Quien desee participar en una plática que nos apoye 2 horas, 1 hora el próximo martes, es más que bienvenido. Así que con mucho gusto. Ahí ya nos están llegando los próximos invitados. Vamos a tomar en cuenta, vamos a buscar su disponibilidad y con mucho gusto vamos a hacer en estos días el meetup número 18, el 18º. Sí, está bien, okay. 18º meetup de GNU Linux Latino. A veces se me olvidan los números, ya parezco al presidente Copetón. Pero bueno, vamos con las siguientes preguntas justamente. Nos pregunta Renata Díaz, ya, ahí está. Renata Díaz nos dice, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para poder instalar esta distribución de PyHole? Bueno, así nos hizo la pregunta, que sabemos que no es una distribución, pero ¿cuáles serían los requerimientos mínimos? Perdón. Pues es que mira, por ejemplo, yo, como les decía, yo en la RASP, pues, o sea, el procesador es muy, pues es muy chiquito, o sea, no tengo, mira, déjame, voy para allá. Mira. Entonces, yo, por ejemplo, esta RASP es una Raspi 3B, tiene 4 núcleos y tiene 1 GB de RAM, nada más. Y realmente, pues no, o sea, no ocupa mucha memoria ni nada. Entonces, pues yo creo que hasta, o sea, con 1 GB de RAM, o sea, si la quieres poner en una RASP, digo, actualmente ya está la Raspberry 4, ¿no? Que hay sus diferentes versiones. Tengo entendido que va desde creo que todavía hay de 1 GB, no recuerdo,
pero creo que va desde 2 gigas, 4 y hasta 8. Entonces, pues con que la pongas en una RAS de 2 gigas, pues creo que hasta sale sobrando, porque pues realmente es muy poco lo que consume. Hay una RAS, la Pi0, que es la tarjetita muy, muy chiquita. Esa he tenido ganas como que de armarme una de esas para ver cómo funciona. Y no sé, por ejemplo, si a lo mejor se pudiera poner ahí. No sé qué características tenga esa, que es muy, muy pequeña. Incluso no sé si tenga HDMI o algo, ¿no? Incluso entrada para Ethernet. Pero lo que te digo, o sea, por ejemplo, en esta Raspberry tengo 1 giga y 4 núcleos, pues muy chiquitos, y me corre bastante bien. O sea, no. Y como realmente es para lo único que lo utilizo, y para la parte del web, pues no. Realmente no. Pues no, no, no ocupo mucho, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos otra pregunta. Les recordamos para que también ahí manden sus últimas preguntas. El programa está casi a punto de terminar. Nos hace la pregunta Diego Martínez. El tema para poder hacer el filtrado de paquetes del correo electrónico, ¿necesito alguna interfaz extra dentro de mi equipo de cómputo o cuántas interfaces necesito? No, en este caso, por ejemplo, lo que yo tengo aquí es me conecto a la instancia del mail. Entonces, aquí yo estoy en mi contenedorcito del correo. ¿Vale? A ver si no se empachó, si se fue. Creo que sí, ya se empachó porque ya no me dejó entrar a la. Mira, es que eso, por ejemplo, es lo que te digo, ¿no? Ahorita yo tengo ya corriendo una máquina virtual y 3 contenedores, pero como es un equipo no, con no muchas prestaciones, entonces pues ya empieza a colgarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, el mail, no sé cómo esté. No está bien, pero acá ya no me aventó la interfaz para los comandos. Pero no, o sea, realmente si quieres ver el flujo del correo, por ejemplo, en algún servidor de que te montes de correo, lo único que hay que hacer es ver el log. O sea, ese está en bar, diagonal, log, diagonal, mail. ¿Ah? Entonces, yo lo que hice hace rato fue ponerle un tail-f, esa ruta, y entonces ya cuando yo mando un correo, como el log está en vivo, al momento en el que se envía el correo, pues ahí aparece que registra que se envió un correo, ¿no? Entonces, pues esta máquina, por ejemplo, este contenedor, solamente tiene una sola interfaz de red. Ajá. Y obviamente, ¿quién le provee la IP? El mismo pfSense. Ajá. Esta tiene. Esta tiene esta dirección. Ajá. Y esta se la provee el pfSense. Pero sí, solamente tiene una sola interfaz. Digo, no sé cómo. ¿Por qué a lo mejor para qué sería necesaria una más, una extra? Pero digo, o sea, para fines de aquí de ahorita del laboratorio, pues no necesitaría otra. Con una, pues basta, porque como todo el flujo se queda sobre esa misma interfaz, pues no, no, no hay mayor, no hay mayor tema. Ok, perfecto, Diego. Muy bien. Pues listo, creo que ya no hay más preguntas. Entonces vamos a esperar mientras llegan estas últimas por el desfase en tiempo que traemos respecto a 1 minuto, que es más o menos el tiempo entre lo que platicamos versus la transmisión. Y Sí. vamos entonces a pasar al momento más esperado de la noche, que es la promoción
del sitio que tenemos de GNU Linux Latino, para todos los que nos han preguntado si tenemos una página de internet, ahí está. Esta página la estrenamos hace unos días con apoyo de nuestro querido amigo Luis Cacho, al cual le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Aquí ustedes pueden enterarse de todo lo que vean ahí en las pláticas que tenemos. En este caso, aquí está anunciada la de Diego. Tenemos la que tuvimos hace 8 días con nuestros amigos de Fedora México. Y en cada una de ellas pueden ustedes ver el video que está publicado en nuestro canal en YouTube, ¿vale? Para que lo puedan ahí tener, pueden visualizarlo las veces que quieran. Tenemos también ahí, aquí está el video, justamente con Tática. Ups. Y tenemos toda la información. Tenemos un blog también, por ahí vamos a empezar a escribir noticias. Si alguien desea escribir, pueden mandar ahí el mensajito, la sección del nosotros, quienes estamos participando en este proyecto. ¿Y cómo nos pueden contactar en esta parte? Vía correo electrónico, vía las redes sociales, vía Telegram. Ahí estamos con gusto atendiendo a todos ustedes, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte. Y el momento más esperado de la noche, justamente el diploma que tenemos para ti, Diego. Te agradecemos. Mejor tú me diste mi diploma que los del diplomado que me metí en ingeniería. No me lo han dado para titularme. No. Esto, hay que hacer un hashtag. ¿Cómo se llama la escuela? es la Facultad de Ingeniería, pero no manches, me traen. No, está cañón. No hay para cuándo la titulación. Bueno, pues esta noche ya tienes un reconocimiento, estimado Diego, que hacemos con mucho gusto. Te lo vamos a mandar de manera digital por el momento, por cuestiones de COVID-19, y cuando todo mejore vamos a hacerte la entrega en persona de este reconocimiento por tu destacada participación. Te entregamos el certificado 0.1.7, guárdalo bien porque es número cabalístico, dijeran los que saben, y sobre todo cuando seas más famoso y más grande, no te olvides que estuviste acá en el Meetup de GNU Linux Latino, platicando esta noche del laboratorio de desarrollo con software libre, quienes firmamos agradeciendo tu apoyo, mi querido compadre y comparsa Yair Rodríguez y un servidor, Alberto Luber. Digo que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche en el Meetup de GNU Linux Latino. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, y pues que siga creciendo, que sigan los éxitos, que sigan también dándole difusión a tu canal para que siga para arriba, y pues a traer a más invitados como hasta ahora. Y pues no me queda más que volverte a agradecer por el espacio y por sobre todo por el tiempo. Claro, al contrario, el tiempo es gracias a ti, Diego, y también a todos los que nos están viendo en el programa. Sabemos que la diferencia horaria es bastante, pero la hemos pasado muy bien. Ahí vamos a mandar saludos justo a todos los que hoy nos vieron esta noche. Mandamos a Rafael Aquino, saludos hasta Venezuela, a Lila Pink, saludos hasta Barranca Bermeja, Colombia. Hasta allá estamos bueno. También. Tenemos también buenas noches, dice Rocío Wolf. Tenemos también saludos desde Culiacán, la gente de Consul Red, saludos. La gente de, ahora aquí ya nos empezaban a pedir los saludos. Saludos del Valle del Mamado, dice Adán Jecú. Ahí está. Es el Vendequesos. El Vendequesos, saludos. Ahí estamos, ya tenemos ahí nuestro saludo, y ya le tenemos que cobrar el comercial también, esa es la otra. Sí, porque no, ya se está fundiendo de lana y no echa nada para acá. Exactamente, sí, ahora sí que ya ahí saliste en el Meetup, donde sale Diego, nos tienes que mandar comisión por doble. Saludos a Ecatepec también, saludos a Valle Dorado, saludos hasta, bueno, nos vuelven a pedir saludos nuestros amigos de Love Topic. También tenemos saludos, la silla del micro, dice Petros, saludos de los Gunnar Slover,
También todo el mundo quiere bloquear el internet a sus hijos, no sé por qué, o si fue meme o mami, pero lo sí, quieren. No, hay algo raro ahí, como que los niños ya se volvieron locos. Sí, 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 sí. Sí, entre eso no. Dice, arriba el Atlético Torreblanca, arriba los capitanes de la CDMX, ahí está. Cuando sea grande quiero ser como tú, dice tu tocayo Diego. Ahí hay un montón de saludos para ti. Nos dice Pedro Flores, ¿cómo lo hago para participar por la rifa del Tux? La próxima semana ya tenemos la dinámica, ahora sí, para que de una vez por todas se lleven a Tux hasta sus hogares. Es la rifa más esperada después del avión presidencial. Entonces, vamos a estar, o no sé si después o de antes, pero Tux se quiere ir con uno de ustedes, así que participen en la próxima dinámica. Rocío igual nos dice, felicidades, excelente programa. La verdad está genial el programa, y gracias también a ustedes porque nos saludan y nos ven aquí hasta en sus hogares. Saludos a Colombia, saludos a Venezuela, saludos a Uruguay, es la primera vez que nos ven en Uruguay, saludos hasta el sur del continente. Gracias desde Perú, nos dice Leafar Eucuya. Saludos, Leafar, es un gusto estar con ustedes, y recuerden, la meta es que queremos llegar a Europa con el Meetup de GNU Linux Latino, y sé que lo vamos a lograr con todos ustedes que nos ven a lo largo y ancho del programa. Listo. Diego, justo, un último comentario. ¿Dónde, más bien dicho, te localizamos? Perdón, si podemos, vamos a volver a poner tu diapositiva para que nos... ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde te invitan a alguna chela por esta gran plática? ¿Dónde te pueden contactar para bloquear el internet a los niños? No, no sé por qué lo quieren bloquear, eso es un hecho. Oye, pues creo que el mensaje sí, pues sí llegó a esas personas que quieren hacerlo, ¿no? Porque como que sí hay algo, como que sí está notando algo raro en los niños. Voy a hacer el terror de los niños entonces, porque les vamos a bloquear las cosas. Sí, 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 sí. Hace muchos años, cuenta la leyenda, ese es un chiste local. Pero la gente que nos vea por parte de los tecnológicos, en algún momento cuando fuimos estudiantes, hace ya tantos años, había un policía del internet, le decían. Era realmente un PNG, pero estábamos bloqueando justamente la conexión a internet porque era un recurso gratuito sobre demanda, ¿no? Imagínate dar 2 megas para 400 usuarios. Era una historia de locos, pero... pasaba, hace muchos años, entonces teníamos que ver cómo hacerlo, y me lo recordó justamente esa historia. Ahí está, entonces, ¿cuáles son tus redes sociales, Diego? Pues en Twitter, arroba Diego XO, eso de XO lo puse porque es como que un hexadecimal ahí que las memorias y eso, bueno, ahí lo puse, Diego XO, y en Telegram, arroba Diegola, y pues este es mi Twitter, y pues aquí como les digo, ¿no? Muchas veces estos tweets que luego mando son automatizados, son automáticos, los tengo ahí para que los cache de algún blog o de algún lado, para que los mande para acá. Entonces, pues sí, aquí tengo varias cosas. Igual, muchas veces doy retweets de las páginas de otras personas que sigo, que igual están bastante, bastante interesantes. Sigo a muchas personas que igual me agrada mucho su contenido. Entonces, pues igual échenle un ojo también a mi cuenta, chequen ahí a quienes estoy siguiendo y todo. Y pues por ahí andamos. Y en el Telegram también, ahí pues, echando el cotorreo. Muchas veces, pues, no solo platicamos de, bueno, en el de Off Topic, pues, no muchas veces platicamos de tecnología, o sea, sí platicamos de todo un poco, ¿no? O sea, sí echamos ahí el relajo y todo. En el SysAdmin MX, pues, igual sí es más de cosas de SysAdmin, de tecnología. Y en el de Fedora, pues, igual está también bastante bueno. Y muchas veces se ponen sabrosos ahí los temas. La semana pasada estuvieron ahí platicando sobre una
una disputa ahí, ya sabes, la siempre bronca de entre si eres si usas Ubuntu, no eres Linuxero, etc, 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 ¿no? Entonces ahí hubo una conversación bastante, pues, bastante buena, y pues siempre es eso, ¿no? Siempre hablan de muchas cosas, resolviendo problemas, o mandan imágenes, como dices, ¿no? Siempre el meme nunca puede faltar. Entonces, en cualquiera de esos lugares, en Fedora México, en el SysArmy o en el Off Topic, pues ahí estamos echando el cotorreo. Perfecto, Diego. Muy bien. ¿Algún último consejo para las próximas generaciones de Linuxeros, Linuxeras? Pues nada, por ejemplo, justamente el día de ayer, pues ya hubo muchos chavos de nuevo ingreso en la página por ejemplo, aparte de ser administrador de sistemas, administro el grupo de Mac, de ahí de la FES Acatlán, de los compañeros, de los alumnos, bueno, otros compañeros, ¿no? Y pues como fue de primer ingreso, pues entraron muchos chavos nuevos, ¿no? Entonces creo que lo que les puedo decir es, sí, es complicado el camino, pero uno creo que lo hace menos complicado, ¿no? Uno lo hace menos complicado al hacer todo ese tipo de cosas, al leer, al investigar, al documentarse, al tener esa curiosidad por las cosas, ¿no? Al tener curiosidad por, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa si muevo esto y después hago esto? Esa curiosidad yo creo que es lo que nos hace crecer como tanto como personas como profesionales, ¿no? Entonces, mi consejo creo que es el documéntense, aprendan lo que quieran y métanse a las cosas que pues quieran aprender, ¿no? Y pues hagan y deshagan, o sea, el internet pues es un mundo increíble en el que nos encontramos con muchísimas cosas, con tutoriales, con videos, o sea, digo, el que yo creo no sabe algo es porque no quiere, ¿no? Entonces, ahí está todo y pues ahora sí que a romper cosas, ¿no? Porque solamente así se aprende. Es correcto, Diego, y te agradecemos mucho por ese consejo. Creo que es muy importante el estén estudiando, estén leyendo y acérquense a la comunidad, que con gusto vamos a apoyarlos entre todos. Diego ya nos mencionó sus redes sociales. También sabemos que la semana pasada estuvieron con nosotros nuestros amigos de Fedora México, en los grupos de SysArmy, en el propio Telegram de GNU-Linux-Latino. Y con mucho gusto vamos a estar apoyando y aprendiendo sobre todo, ¿vale? Muy bien, Diego. Pues con esto creo que vamos a terminar esta noche del 17º Meetup de GNU Linux Latino. Llevamos 2 horas y media del programa y le hemos pasado genial. Sí. La verdad, sí, esperemos que te haya gustado mucho participar esta noche con nosotros. Sí, gracias. Vamos a esperemos pronto vuelvas a estar con nosotros. Esta es tu casa, Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino, donde Yair y un servidor te vamos a recibir con mucho gusto para los próximos meetups. Vale. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Diego. Nuestro querido amigo Yair Rodríguez tuvo que salir del programa antes de lo previsto. Al parecer, sí se comunicaron con él la gente de las carpas de Reforma. Entonces ya va en camino para allá, pero la próxima semana sí va a estar con nosotros de tiempo completo, así que disfruten cuando él está, porque casi nunca viene. Pero eso sí, cobra la quincena completa. Ahí está. Les recordamos nuestras redes sociales para todos los que van sintonizando el programa. Nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, con YouTube, Facebook y Twitter, @GNU Linux Latino. En Telegram, GNU-Linux-Latino. Ahí, en esos 4 canales, vamos a estar dando a conocer la dinámica para llevarse a Tux hasta sus hogares y puedan tener uno, igual que Diego, igual que nosotros, ¿vale? Nos dará mucho gusto verlos
la próxima semana. La cita es 9 de la noche en el mismo canal, en la misma página, que es la página de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Luber, no ha cambiado desde hace 18 semanas, bueno, desde hace 33, y aquí estamos con mucho gusto dirigiendo este programa, este sueño de sueños, el Meetup de GNU Linux Latino. Cuídense mucho, recuerden, también les recordamos el hashtag quédate en casa. Si tienen que salir, usen cubrebocas, caretas. Si no tienen que salir, échense todo el programa, todos los programas, llevamos 17. Entonces, no hay necesidad de salir de casa, ahí van a aprender bastante. Y de aquí al martes sí los alcanzan a ver, para que el próximo martes disfruten el 18º Meetup de GNU Linux Latino. Cuídense mucho, nos vemos, continente americano. Un gusto verlos nuevamente esta noche. Ahí está Tux, ahí estuvo Diego. Gracias, y también a todos los que nos comentaron. Saludos a todos, todos. Nos vemos pronto el próximo martes, 9 de la noche. Cuídense. Abur. Adiós. Adiós. Vámonos.